¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Soy Adroid3X, aquí con otro gameplay del Star Citizen. Ando viendo a ver si entro aquí a una parte del Star Marine, pero ya tengo un ratito acá en lo que preparaba más o menos, en lo que preparaba más o menos todo lo del canal y no termina de entrar, así es que voy a salirme y voy a entrar al Star Marine Last Stand porque entré al otro, ¿cómo se llama? Elimination o algo así se llama. Y pues no acabo de entrar. Ahí se me llena un poquito bajo de pilas, que tengo un poquito de sueño y estoy cansadillo, pero aquí estamos. Pendientes de los que me hacen favor de seguirme y comentar y compartir y todo ese rollo y suscribirse. Pues aquí no les fallo con la subidita. Y bueno, pues venga, vamos a ver qué tal. A ver si no tarda en entrar, ya se me antojó un traguito de refresco, a ver si todavía me queda, porque hace un rato comí, creo. No sé si me lo acabé. Voy a ver. Y me acabo de morder el labio y me salió sangre, me sabe a sangre la boca. Soy una especie como que de vampiro ahora. Pero bueno, espero que te guste el video, me regales un like, te suscribas, me sigas y todo eso, ya sabes. Te dejo también un enlace en la descripción por si gustas apoyar el canal donando lo que puedas. Si no, diviértete mucho, que te la pases súper bien. Y pues Game On, parece que va a tardar un poquito. Entonces voy y vengo. Si tarda mucho todavía cuando regrese y eso, me voy a pasar entonces ya a lo que es ¿cómo se llama? El universo. Entonces voy y vengo, no tardo, bienvenidos. Pues acabo de regresar y veo que mandó error.
Así es que ya me está preocupando esto. Voy a ver. Voy a ver qué onda. Estaba acomodando el micrófono. Ya mandé el reporte del error. Y lanzo el juego una vez más. A ver qué pex. Se me hace muy raro que esté mandando errores. Y ahorita antes de que empezara a transmitir también me mandó otro error de conexión. Lumberyard, que es el de Amazon. Pero vamos a intentar de nuevo el Star Marine. Y es que estoy queriendo hacer cosas diferentes de las que siempre hago. Siempre juego Last Stand. Y ahorita quiero jugar el Elimination. Pero pues no me deja entrar, no hay gente. Bueno, ahorita tampoco en el Last Stand. Ay. Fui por refresco y aparte me comí dos galletitas. Échale caloría al asunto porque hace frío acá. Un poquillo. O sea, realmente no hace así tan frío, frío. Sí está fresco. El problema es que aquí en donde vivo las casas no están preparadas para tener temperaturas así. Y está uno adentro de la casa y luego se siente más frío que afuera. Y es lo que a mí ya no me gusta, tener frío adentro, ¿no? Vamos a dejar la intro para los que no han visto, que la vean esta intro del Star Citizen, del Star Marine, digo. Bueno, del Star Marine que es parte del Star Citizen. Esto es como quien dice donde se da la batalla, el campo de batalla. El battleground, battlefield, battleground. Bueno, ya, a ver. Uy, no faltan muchos, ya hace un rato así estuve y nada. ¿Será que me doy una vuelta a ver si anda alguien por ahí? Ahorita como la partida no está en curso, por eso se ve todo así, monocromático. Ya cuando hay partida ya se pone a colores. El colorín colorado. No, no veo acción por acá. Así es que me voy a pasar mejor al universo. Qué raro. Y a ver si puedo hacer una misión o alguna cosa por allí. Vámonos. Crusader. Best region. O region best. Estas rolas relajan. Está tardando también un poquito aquí en entrar. Si no tarda, ¿qué tal? Bienvenido.
Que acaba de entrar alguien aquí. Estoy apenas aquí esperando que cargue. Pero déjame ver si ya entró. Ah, ya estamos ahí. Venga, pues a ver qué tal nos va en esta partida. Vamos a levantarnos. Venga, venga. Híjole, pero qué tiradero ya en mi cuarto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ratones aquí o qué? Vamos a ver. ¿Qué traje es el que traigo puesto? Ah, este. Que sí, veo muy bugueada la cosa ahorita. No sé a qué se debe el fenómeno. Retrieve. Your ship has been delivered to the following landing pad. En el 8. ¿Para cuá? Yo no me acuerdo cómo se ponían los comandos esos para hacer cosas, no me acuerdo. Oh, ahí estuvo uno. Estoy acordándome, no me acuerdo qué otros comandos había. Ahora es que ya no lo pude ver otra vez. A ver. Ahí. Bueno, tengo que estar en primera persona a fuerza. Ok. Recuerdo qué comandos había. Solo me acuerdo de este. Commands. Angry burp cheer salute. Smell, a ver. Salió. Okay.
Okay, ahí están los comandos, bien. Lo que no me aparece es el chat ahora. Solo me aparece eso. Ahí está, sí, sí hay. Bueno, yo voy a mi nave. Y esta no se abre y se cierra, creo que no, que solo va así, ¿verdad? Qué loco. Bueno, a ver. Oye, no funciona esto para subirme. Oye, anda como que con más bugs de lo normal esto. Yo, con más bugs. ¿Qué onda? ¿No me deja subirme a mi nave? ¿Y eso por qué? A ver. No me digas que está bugueada o algo. Ah, pues parece que sí, porque no veo el asiento. Sí, creo que no sirve mi nave. Está dañada. Vamos a ver. ¿Por dónde es la entrada? Para aquí. Un día de estos voy a matar de un infarto a mi pobre mono. O eso, o agarra buena condición. Vamos a ver. Oigan, me dieron una nave que no sirve. Checado, a ver si de pura calabacilla tengo algo ahí de lana, como ya me pasó una vez. Algo. Pues tampoco me deja. Anda raro esto, hasta mi mouse se mueve lento para apuntar. Ay, no me gusta esta con la comida ahí, qué cerdos son. A ver si me la da nueva, porque ya ven que estaba mal, ya la estoy pidiendo de nuevo. Pero me da la impresión de que me, no, o sea, de que me la está dejando ahí nada más. Que me está empezando a traer el lado oscuro, ¿eh? Me están dando ganas de ir a matar a alguien o algo así. No, es para acá. Coño, ¿dónde era? Era en el 8, ¿no? A ver. Sí, es para acá. Para acá. Cycling, la lavadora esta. Chihuahua, por estar saludando a ese güey.
A ver si ya funciona mi nave. No, les digo, no me la ha cambiado. Ay, qué lata. ¿Me podré ir en la de este güey? Así de polizón. Oye, qué loca está esta. Solo para un güey parece. ¿Cómo se llama esta? Yo la estaba viendo hace un rato naves otra vez, pero pues no me aprendo los nombres. Pero está bien loca, ¿eh? Pero al parecer sí es solo para uno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le haré para pedir mi nave otra vez? Ahora voy a pedir la Aurora. Pero imagínense si no tuviera otra nave, ¿cómo le haces? Wow, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me caí. Creo que ahora sí ya anda pedo mi muñeco este. A ver. Che mono. A ver, vamos a pedir la Aurora. Me sigue apareciendo la Mustang. ¿Qué le pasa hoy al Star Citizen? Which one? El 7. A ver si ahora sí ya funciona. Ahora sí estoy seguro que es otra porque ya la cambió de lugar. Fijé por estar viendo lo que dicen ahí. ¿Qué van? ¿Que ahora sí? Ahora sí, venga. Ahora sí vamos a empezar, ¿eh? Vamos por aquí. Está. Sí, está medio loco esto, ¿eh? A ver qué onda con las misiones. Esta me decía que había algo. Pues esta creo que ya la había hecho. ¿O será otro tipo? A ver, vamos a ver. Porque una vez ya hice una así de que... Bueno, o sea, con estos datos, pues. Y si en alert está lejísimos.
Entonces, a ver, vamos a arrancar la nave. Tweet, 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 tweet. Boom, boom, boom. Your journey begins now. All systems operational. Cool. Y ahora vamos a fijar el lugar este. Que creo que está bien lejos. Pues a ver ahí. A ver si puedo saltar derecho. Yo creo que sí. Me está poniendo verde esto. Si es que vamos. Quantum travel engaged. Vámonos. Ahí vamos. Quantum travel complete. ¿Y ahora en dónde está el relajo? Ay, no digan que es la misión esa que intenté hacer ya y que ya cuando voy llegando me lo quita de veras todo. Bueno, me lo sigue marcando por acá. ¿Pero en dónde? Arriba. A ver, vamos a tratar de ver. Me lo sigue marcando allá, así que en esta dirección, ¿no? A ver. Pero pues yo no veo nada más que piedritas y piedrotas. Así vamos, a ver. Mientras me lo esté marcando es que sí voy cerca, ¿no? Digo yo. Radares no captan ninguna señal. A ver, voy a ver esto. Pues no me marca nada aquí. Se me hace que ya pasó algo extraño. Pero esto me sigue marcando hacia allá. Yo creo que ya hubo bronca aquí. Ya no se ven piedras, ya no se ve nada. A ver.
Condiciones aceptadas. Ya no me aparece nada, miren, ya me lo quitó. Ya decía yo. Lost in the space. Sí, yo estoy perdido en el espacio. A ver, bla bla bla. Ok, vamos a aceptarla. A ver si esta sí me funciona. Y venga. Wrecksite. Eso que aquí hubo un accidente también, al parecer. Pues vamos. Estoy ligeramente lejos. Pero ahí vamos, porque no creo que haya forma de acelerarle ya. Está muy cerca para Quantum, ¿no? Más o menos. Aquí mejor le acelero a todo y llegamos rápido. Ahí está, 1160, velocidad máxima de la Mustang. Que es Alfa la que traigo, sí. Nada más que tengo que ir pendiente de no estrellarme con una de las piedras que hay aquí. Si no, el que viene a rescatar va a quedar estrellado igual, o sea, yo. Oh. Ya voy más cerca, un poco más de 280 kilómetros. Menos de 280 kilómetros. Oh. Vamos. Todavía estamos lejecillos, pero ahí vamos, ahí vamos. Site. Ya nos falta menos, ya nos falta menos. Kilómetros y restando. Ojalá y no se me desaparezca esta misión. Ya vamos llegándole a los 100 kilómetros de distancia. Y ahorita debemos de llegar mucho más rápido. Muchas piedras, hay que tener mucho cuidado. Ahora esa otra flechita que tengo allá abajo, no sé qué me indica ahorita.
me marca ahorita que haya otra nave por aquí en la zona. Creo que voy a tener que empezar a bajar la velocidad, si no, me voy a resumbar ahí. Y ahorita, llegando a los 50 kilómetros, le empiezo a bajar. Porque sí, voy muy rápido. Esta es la velocidad máxima sin afterburners. Si estoy todavía lejecitos, vamos a darle otro aceleroncito. Es que si luego esta cuesta trabajo en frenarla. Sigue sin aparecerme que haya alguien por aquí. Mucho ojo con las piedras. Estoy a menos de 10 kilómetros. Me estrello. Sopas, me estrellé. ¡Uy! Ahí está. Bueno, ya llegué. Sabía que venía muy rápido. ¿Dónde está? Me quedo ya un poquito de distancia. Ya se me... A ver, despacito. Rico, suave. Vamos. Esa otra marca que tengo ahí, que es Levski. A ver, prendemos la luz. Wow. Pues al parecer me tengo que llevar esa carga. A ver si es posible en esta nave, porque creo que solo se pueden hacer estas misiones en naves en donde tienes como tal un espacio de carga, así que puedes abrir, entrar y meter tú las cosas. Porque creo que naves como la Aurora y como esta, creo que no es posible hacer este tipo de trabajos, pero vamos a ver, vamos a intentarlo y a quitarnos la duda. Pero por ahí lo leí en algún lugar, vamos a corroborar. Está, ya me perdí. Aquí que hay. Bueno, vamos a intentar primero a lo que venimos, que parece que tengo que llevarme esto. Okay. Deliver the cargo. Okay. Ahora, ¿en dónde quedó mi nave? Aquí. Oh, wow. Ando chocando y pegando con todo. Tiene el cutis esta madre por acá.
Pues ahí quedó, ¿no? Híjole, muchas porquerías aquí flotando y se estrella uno con todo. Aquí como que hay otra de carga, ¿no? La verdad no sé si se esté pudiendo, pero yo estoy intentándole. A ver, se supone que esta es mi área de carga. No sé si la dejé también o no. A ver. A ver la luz del traje. Eso. Pues aquí está la caja. A ver, esta puede ser que no haya entrado. Tiene espacio de carga, debería de permitirme. Pues dice place nada más. Pues no sé, pero ya me voy a ver qué pasa. ¿Qué van? ¿Que si traigo algo? ¿O no? Uy, no se ve la escalera. No me lo digas. Chingados pasó, a ver. Creo que ya me bugué todito. A ver. Pasa, no me deja entrar a mi nave. Bueno, es que se supone que ya me metió, entonces piensa que estoy adentro, ¿o qué? Manches. A ver, cierra y volvemos a abrir. A ver si volviendo a abrir puedo entrar. No, es que me dice que como que ya, si ya estuviera yo adentro. Ay, qué lata. Aquí como que no se abrió esto bien.
deja. ¿Qué pasó? Déjenme subir. A ver, ¿cómo cierro? No me deja escoger ahí para cerrar, coño. No deja hacer nada. A ver, ahí la cierro. Vamos a ver qué dice esto. Estrellé. Place where. No sé. No sé qué está pasando. Creo que ya estoy todo súper bugueado aquí. Por eso luego no intento hacer misiones, porque siempre me pasan cosas extrañas. Sube, sube. Ahí va, ahí va, ahí va. Uf. Bueno, dicen que el que persevera alcanza y el que se enterca más. Persevera alcanza y el que se enterca avanza. Bueno, ahora, ¿qué onda con esas cosas más de carga? Aquí me dice que tengo que ir a entregar allá, así que vamos. A su madre, pero está lejos. Así es que yo creo que hay que poner aquí esta madre de para navegar. No me abre tampoco. ¿Qué pasa? Ya no dispara. Se me puso esto. Híjole, ahora sí está esto como locos, ¿eh? Yo nunca le apreté esto. Uy, estoy viendo mi transmisión y voy súper atrasado. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con esta es con la que luego se hace eso. A ver. Estoy abriendo lo de la transmisión, estoy abriendo otras cosas, a ver si se me pone aquí otra vez. Ah, ya que por fin logré subir a la nave, ahora me pasa esto. ¿Por qué? No puedo hacer nada. Sticky keys por estar apretándole aquí a esto. Justo me decía mi amigo la vez que jugamos, ayer creo fue. Sí, ayer. Que luego se le trababa y le hacía algo, pero no me acuerdo cómo me dijo que le hiciera.
A ver si logro hacer que se desbloquee apretándole aquí a lo loco. Porque normalmente para que te aparezca esta cosa y que no se te mueva la nave cuando mueves esto, se aprieta el Alt GR, ¿sí? Para hacer esto. Pero ahorita se trabó, yo nunca lo apreté. Nada, le estoy apretando todas las teclas. Ay, güey. Y no hace nada. ¿Qué onda? Ahora suena como el Mines Japón que tenía. Uy, ahora sí me está sacando de onda. ¿Cómo le haré? Ay. Primero lo de hace un ratito, ¿y ahora esto? ¿Saben cuándo voy a llegar a mi destino así? No puedo hacer nada. Ni el escape me funciona para salir. Ah, yo pensé que ya lo había hecho con esta misión. Estoy apriete y apriete teclas, como a lo mejor se oye en el video. Pero no hace nada. Ya me desesperó. Voy a... Uy, esa sí funcionó. A ver. ¿Vas a querer funcionar o no, cosa? No, no entra. Y sí, ya me desesperó. Me voy a salir y voy a intentar una vez más. Porque sí está muy loco esto. Ya cerré. Y vuelvo a cargar.
Abrimos el juego. Mientras les voy a poner a mi amigo el Totol. Don Totoliño. Para que no se sientan solos y yo tampoco. Bueno, ahí está cargando. El universo Crusader. ¿Hay amigos? Oh, está mi amigo Demian. Voy a unir a él. Hola, ¿qué tal, Dead Zone? Se me bugueó ahí el juego ahorita apenas. Es un momentito y pues ya lo estoy reiniciando. Gracias por comentar acá en el chat. ¿Qué tal te va? ¿Ya tienes el juego? Si no tarda mucho en entrar. Ya estoy en el Discord por si se une alguien para poder platicar. Ah, órale, qué bien, sí. No me acuerdo, pero creo que ya había platicado contigo. No estoy seguro. Pero qué tal. ¿No sabes qué fue lo que me pasó ahorita que se me trabó el juego? Que nada más no me funcionaba ninguna tecla. Como si lo hubiera yo apretado el Alt GR, ¿ves que con ese te aparece el apuntador del mouse? El cursor del mouse. Y no me dejó hacer nada, canijo, me tuve que salir y reiniciarlo. Bien loco. Bueno, a ver, ya estoy de nuevo acá. Qué lástima, voy a intentar hacer otra. Yo tengo ganas de ver cuál es la misión en la que manejas el vehículo ese terrestre, el de las 6 llantas. No tengo idea de cómo se llama, pero tengo ganas de manejar eso. Obviamente mi navecita pues va a estar destruida. Luego me hace también eso así aquí en las consolas, pero me cambio de consola y ya me aparece. Me mandó al 7. Vamos a ver dónde está el 7. Para acá.
Ah, el Robert Ursa. Ah, órale. Así se llama. Sí, ese tengo ganas de manejarlo, pero no sé cómo se llame la misión. Para que en cuanto vea que me aparezca, pues ir a ver qué pex. Ursa. Pues ya voy subiendo. Y vamos a ver qué misiones hay ahora. Cargo delivery. Vamos a intentar hacer este. Simsa, Trier, Inc., Gibson, Genetic Samples from the. Bueno, pues vamos a ver. Ahora tenemos aceptada. Bien, vamos. Ay, güey, siempre se me olvida y aprieto el que no es. Ah, pero tengo que fijar el lugar. Y va a ser en Pickup Site. Es acá en el Outpost. Entonces tenemos que marcar este lugar. Y creo que no me va a dejar ir. ¿Y eso por qué, amigo? Ahora sí, no sé qué es el netcode. ¿Qué tiene el netcode? Código de red, ¿qué tiene? Yo tiene como año y medio, 2 años que lo tengo, pero pues obviamente no me sé todas las cosas. Quantum travel complete. Pues no veo a qué distancia estoy, pero yo acelero. Ah, ok, lo que hace que se bajen los FPS. Y no te gusta estar así esperando. O sea, jugando así, pues. Pues sí, te digo, tiene pues muchos detalles, pero pues a mí me gusta venirme a dar mis vueltecillas. Últimamente y ahorita con la salida del Alpha 3.0, pues sí he estado mucho más. Antes más bien jugaba de repente el Star Marine. Yo ahorita he tenido muchas broncas para hacer las misiones. Pero bueno, estoy tratando de completar algunas para ver qué tal. Pero me gustaría esa, la del Ursa. ¿Qué dices? El vehículo ese Ursa. Es un rover, ¿no?
También es un relajo esto de que el contraste está muy cañón, no se distinguen luego las cosas. Por ejemplo, la imagen que voy ahorita, ¿ves? No se distingue lo azul, aparte de que está encimado, porque es a donde tengo que ir y tiene la etiqueta de que tengo que ir a hacer la... ¿Cómo se llama? Recoger ahí lo que tengo que llevar. Aparte de eso, no se ve, no se distingue. Pero bueno, pues ya esperemos que pronto quede y podamos echar unas partidas si te animas. Por lo que veo, tienes ya bastante experiencia tú en el juego. Yo voy acercándome y creo que todavía voy lejos. Así es que voy a hacer una parada técnica y no tardo, mientras la nave sigue su curso. Pero sí, la verdad es que sí ha cambiado mucho, ya estoy de vuelta. Yo la verdad sí jugaba, me gusta, ¿no? Pero pues, sí, no había mucho que hacer en el otro y la verdad me había clavado en el PlayerUnknown's. Pero ahorita con el Alpha sí está entretenido este también y la verdad es un juego que promete muchísimo y yo creo que sí lo van a lograr. ¿En qué tiempo? Quién sabe, la verdad no creo que sea pronto, pero va muy bien. Va muy muy bien, me gusta. Pero si al rato se desespera uno, como ahorita que estaba haciendo la misión ahorita antes. Y y se me bugueó todo y no podía entrar y no podía meter las cosas. Y es que vi un video de un chavo que decía que para hacer misiones en las que tienes que ir a recoger carga así en el espacio, que necesitas una nave que tenga ahora sí el espacio como tal, ¿no? No como por ejemplo esta o la Aurora que ni se ve cuando llevan las cosas, sino que una de las que puedes meterla dentro, como por ejemplo una Cutlass o una Constellation o una Avenger, una de esas, ¿no? Que es que abres la puerta y metes las cosas. Pero pues digo, ¿qué onda, no? Porque pues si tiene el espacio, aunque no sea de ese tipo, te debería de permitir hacer esas misiones, ¿no? Pero digo, son problemas que van teniendo, ¿no? Ya sabes que están haciendo cosas que no se habían hecho antes y lo que ya se había hecho lo están super mejorando y pues hay que tener paciencia y ver cómo se va desarrollando. Es parte del show porque es, te digo, es todo tecnología nueva y pues no son no es hacer una torta, ¿no? No es hacer un sándwich, hay que ponerle mucho cuidado y pues ahí van, hay que tener paciencia. Imagínate si uno como jugador luego se desespera por los bugs, imagínate los que lo programan, de estar jalándose los pelos. Y sus jefes los han de poner como locos cuando no sale. Pero bueno, a mí me gusta y está entretenido. Y sí, a veces se desespera uno con tanta falla, ¿no? Por ejemplo, en la Aurora me pasaba que a cada rato me sacaba de mi nave y me dejaba ahí flotando en el espacio. Lejísimos de la nave, a 300 kilómetros, 400 kilómetros lejos.
Pero sí está entretenido. El Dota. Ah, está bien, está bien. Así es. Los equipos de pelea. Pero bueno, qué bueno que estás aquí acompañándome en mi aventura, aunque sea así de viendo y platicando conmigo, porque estaba yo solillo, por eso pongo al Totol, al pavito ese ahí. No sé de dónde seas, pero aquí en México a los pavos les dicen totoles también. Entonces tengo allá a Don Totol que me acompaña para no sentirme solo. Que vi que había un amigo de veras jugando y... ¡Wow! Y según yo iba a entrar a su partida, pero ya creo que entré, pero por estar platicando ahorita contigo se me había olvidado ver qué onda. ¿A cuánto voy? No distingo, pero ah, creo que ya voy a menos de 90 y tanto, sí, más o menos ya veo. Ah, órale, de España, qué bien. Como ahí. Hola Demian, ¿qué tal? Andamos. Mira, Deadzone ya entró aquí, mi amigo Demian. Tengo aquí a Deadzone, otro suscriptor que está aquí platicando por el chat. Betson. Ajá. ¿De dónde es? Hola, Betson. Está platicando por el chat del canal. Ah, no tiene micrófono. Okay. Sí. Nada, ¿qué onda? Desde hace un rato te vi, me metí aquí, según yo, a tu partida, nada más que como me puse a platicar con él, estaba yo No, aquí yo bien. cuando yo entré yo a la tuya, vos ya estabas acá. Ah, ok. Pero yo te hablé y no me contestabas porque vos no estabas general. Ah, Entonces no, debes no. estar ocupado. No te digo que cuando entro solo y eso, para que no esté abierto el micrófono así nada más, la cierro hasta que alguien me habla, ya lo pongo. Y ahorita como te vi, por eso lo puse. Claro. Bueno, yo te hablé de todo, pero digo, no sé si me debe escuchar y capaz que digo, debe estar grabando algún stream o algo, que no quiero molestar, ¿viste? Así que lo No, no, saqué no. al programa para hablar y bueno, ahí me di cuenta porque me invitaste la party ahí. Sí, ahorita Y me si acordé, le estaba no. yo platicando con Denzone y le digo, ay, caray, que estaba mi amigo aquí y no tiene idea de que ando por acá, entonces por eso te mandé lo de la party para que me vieras. Sí, bien, está bien. ¿Todo bien ustedes? Bien, pues yo aquí te digo, quise hacer una misión y se me hizo un desastre con la máquina. ¿Sabes qué me pasó? Creo que algo que me decías ayer. Porque no podía Ah, controlarla, me apareció el cursor del mouse y ya no me sí. dejaba hacer nada de la nave. O sea, por más que le apreté la GR, la F, todo el relajo, nunca me desesperé y mejor reinicié todo el juego. No, pero cuando te aparece la flecha la tenés que sacar con Alt, con el Alt derecho. Ajá, el Alt GR, te digo, pero no, no funcionaba nada. ¿Ah, no? Nada, nada, no hacía nada. Ah, no, entonces se bugueó Sí. totalmente. No, los problemas que normalmente tengo, que recién me volvió a pasar de nuevo, es que cuando despego la nave sigue allá abajo, como vos la viste el otro día, que se quedó ahí dando vuelta. Ayer que Entonces te en un decía yo que momento. estábamos abajo y tú me decías, pero si estamos en el espacio, le digo, no, pues yo nos veo aquí todavía en la superficie, ¿te acuerdas? Exacto. Bueno, y me pasó otra vez lo mismo, que despego y al rato aparezco de vuelta ahí abajo, de como despegando un poquito, ¿viste? Qué raro. Entonces, sí, la verdad que no sé por qué. No, pero eso, ¿sabes qué? Es una mala configuración en la luna. Ajá. Me voy. Pero yo estoy yendo a Yela en este caso. El problema es ahí. Cuando estacionás ahí, cuando entras en ese planeta, en la atmósfera esa, ahí empieza el problema. Canalizar no pasa eso. Y a veces me pasa que hago un quantum travel de Olizar a Yela y cuando termina de hacer el travel aparezco de vuelta en Olizar.
Eso me lo hice un par de veces. Sí, pero eso ya son un bug del juego, ¿entendés? Sí, claro. ¿Cómo ves Dead Zone? Ya viste como si hay bastantes detalles, pero pues aquí anda uno dando tumbos, ¿verdad? Demian. Yo recién despego de acá, de Oliza. Yo estoy aquí en Yela. Vengo, estoy haciendo transmisión, a ver si me sale. Yo ahora voy para ahí, pero voy a comprar. Sí. Ya llevo 100 y pico acá. Ah, qué bien. No, pues con tu nave de volada, ¿no? Sí, ahora es más rápido para hacer eso. Pero igualmente yo no compré nada todavía. O sea, la idea es recaudar y ver qué puedo hacer después. Sí, sí. No sé cuánto un drone y me explotó la nave. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Te digo que sí, yo he tenido muchas broncas. Quise jugar en el de con donde combates con la nave, ¿cómo se llama? El Star Marine. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, ese es de combate así de soldados, pero en el que andas con naves, se me olvidó el nombre. Bueno, ahí quise entrar, no pude, sí. nunca se juntó la partida, nunca se hizo. Luego me pasé al Star Marine, a las dos versiones que tiene el Star Marine, y tampoco pude, o sea, no entró suficiente gente ahorita, yo creo que por la hora, ¿no? Y entonces ya me vine para acá, pero sí he tenido muchas broncas. Puede ser, lo que pasa es que ahora sí hay gente acá, ¿eh? Sí. O sea que explotó la nave, me parece, o me bombardearon la nave antes de que salga, pero alguna persona, o me chocaron la nave con otra. Uy. Sí, porque justo puse Quantum Travel y no quedó, pero ni la puerta quedó. Voló en mil pedazos la nave. Una cosa de loco. Sí, está canijo. Decí que no llevaba mercadería. Yo ya estoy cayendo acá, mira. A ver qué tal me va aquí. Ya no estoy viendo la nave y ni siquiera aparece, mira. Ay, 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 me equivoqué de botón. Ah. Uf. Y viste que en la nave te aparece el planeta cuando te acercas, en la mía. Ah, es por eso se ve la bola esa. Sí, es porque aparece el sistema solar y de repente se acerca el planeta cuando vos te estás acercando al planeta. Es lo que te decía ayer, que aparecía solo cuando te acercabas al planeta, ¿ves? Sí, exacto. Pero pues en esta también me aparecen. Bueno, en el panel, ajá. Fíjate que hay una opcioncita, una pestaña ahí que tenés que tocar, que te habilita a mirar el sistema solar. Entonces te lo saca el planeta ese. Sí. Ah, mira, ya me está diciendo, me está diciendo Dead Zone, que se llama Arena Commander, sí, cierto, siempre se me olvida el nombre. Eso. Gracias, sí, Arena Commander, gracias. Ahí estuve y nunca pude entrar a una partida, nunca hubo suficientes jugadores para comenzarla. Pero es que yo estaba viendo que ahí es en donde haces la vez que aquí se usan tres monedas, el dólar, pues, la moneda real. Los USS, sí. Y los REC. Y ¿a dónde se hace eso? Y jugando ahí en el Arena Commander, te da RECs. Y yo tengo un poquito de RECs, pero quiero rentar, porque ese te sirve para rentar cosas dentro del juego. ¿Cómo qué? Naves, armas. Entonces quiero yo rentar una de las grandes. Bueno, Vir me dijo que viniera aquí por... ¿Pero te quedará después la nave? No, nada más para para probarlas, nada más te deja rentar. Ah, mira, aquí es donde es con... Ah, mira, es que esto nunca lo había hecho, por eso estoy distraído. A ver, me dice que aquí con él, pero no me aparece el menú. Sí, es Arena Commander, sí, la de las naves, exactamente. Sí. Y oye, y aquí no me deja. Me dice que está a 3 metros, pero lo tengo enfrente. Me dice que con el chango este que atiende aquí, que a él le pida yo las cosas de la misión que estoy haciendo, pero... Pero no hace nada. A ver. Qué raro eso, ¿no? Sí, que ves que le aprietas la F y ya te aparece el menú dándole clic, pero no me aparece nada. A ver, me voy a salir de aquí y vuelvo a entrar. ¿En la nave? ¿Por eso? No, estoy aquí en el outpost
Ah, habrá bugueado. Ándale, así, mira, me dice Dead Zone, sí, es lo que te digo, con los rentas las naves. Por ándale, por 7 días, exactamente como me dices. Ah. Y también, también creo que le puedes poner aditamentos a las naves, ¿no? Les puedes cambiar cañones y probar otras cosas con esos mismos recs. Y yo ahorita tengo 2200, 2300 recs más o menos. Y sí me alcanza para unas, pero pues son las que ya he usado más o menos. Yo quiero usar una de las que no tengo. ¿Son baratas? Pues hay unas de 1000, otras de 2000, otras de 10.000 recs. El tema es que, claro, vos compras algo ahí y después, cuando el juego esté terminado, por ejemplo, vos vas a poder comprar, pero obviamente se va a gastar como en la vida real Sí. lo que uses. Y si vos rompés la nave, tenés lugares donde puedas llevar a repararla, ¿viste? Sí, pero te digo aquí con Hay como naves es de para. renta, como son para renta nada más, para eso se ocupa esa moneda aquí. No es como el USE. Ah. Nada más es por 7 días, es por periodo y ya. No se puede usar acá, ¿no? En el espacio persistente. No, no. Me dice Dead No. Zone que la más cara, la última vez que él vio, era de 20.000 rec. ¡Hala! ¡Fua! ¿Qué, una nave era? Sí. Era una nave, Dead Zone. Ahorita que conteste, porque como vamos con retraso saliendo, tarda. Ah. Sí. Pero qué raro, él no está dentro del juego. No, él está, te digo, viendo por el canal. Ah, por eso. Sí. Bueno, pues no puedo hacer nada otra vez. Ay, qué lata. A ver, me voy a salir. Ah, o solo que sea porque no estacioné la nave en un pad, la dejé afuera. A ver, voy a hacer. A lo mejor es por eso que no me aparece. Sí, puede ser que sea eso. Voy a estacionarla bien y regreso a hablar con el güey este. Dale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sí, es que la dejé en la tierra, aquí en el piso de aquí fuera. Ya está chueca, Esta está nave de cabeza. cuando la chocás, como se rompió ahora, lo que pasó, te tarda 6 minutos en dártela, lo menos que tarda. ¿En serio? ¿Aunque le des el expedite ese para que te lo des rápido? Sí, pues si le pongo expedir, tarda 1 hora y pico. Me explicó a mi Paco, es porque la nave es grande, cuanto más grande, más tarda. Órale, mira, dice Dead Zone que era la Vanguard. Vanguard, que costaba 25.000 rec. Dice, cuando yo jugaba te dejaban usar las naves alquiladas en el universo. No sé si habrán cambiado. El Sí, pero Cutlass te tenés que Black suscribir para costaba poder hacer 10. eso. Es lo que me pasó a mí. O te Sí. suscribiste, te deja para probar. Sí. Pero no te lo dan 7, te lo dan 1 mes. Pero sí tienes que. Ah, es un mes, dices tú ahora. Eso es en el universo persistente. Donde vos Sí. estás, no sé cómo es. Nunca jugué las otras dos versiones del juego. Sí. No, no me gustan. Pero entonces sí vale la pena entrar ahí para conseguir esas naves, aunque sean rentaditas. No, ¡Ay! pero te ¡Ay, dan me ellos, estrello! te la dan ellos. No, no, no la puedes elegir vos. Ajá. Cuando vos te suscribís, te dan ellos para que Landing vos pruebes nada complete. más. Launch Diferente complete. cada mes. Landing Pero complete. no la puedes elegir Launch cuál quieres vos. complete. Ah, no te digo con esta, con el rec, tú Claro, ahí se juntas el veía, dinero capaz. y Launch ya complete. escoges. ¿Cuál? Y ya Landing te la complete. prestan para que la uses. La Eso pruebes. está bueno. Sí. Sí. Está bueno Engine porque on, engine normalmente no podés comprar si no sabés cómo es. Sí. Mira, dice que la Cutlass Black vale 10.000 rec. Pero ¿cuánto tenés que jugar un montón para conseguir eso, ¿no? Es lo que no sé cuánto te da por partida o si ganas te da más, o Ah. si, es lo que no sé. Por eso quería jugarlo, porque yo pocas veces he entrado 2 o 3 veces. Y te digo, y estaba yo checando eso de las monedas que maneja el juego y vi Sí. todo ese relajo. Y entré y ¿Qué vi es que lo tengo rex, ¿no? que combate? Ajá. Hay combate en naves y hay carrera de naves. Lo que sí leí por ahí Ah, es que tiene amigo. que ser a fuerza en las partidas, ¿cómo se dice? De muchos jugadores. Si te metes a una privada, ahí no te da. Ah, es la pública, la que es Ajá, pública. exactamente, solo en las públicas. Ah, claro. Mira, me dice que se dieron bastante.
Dice que mi media era de 30 minutos y ganaba 5000 rec. Dice, ah, órale, entonces por el tiempo que juegues, yo pensé que era por algún score que hicieras o algo. No. No, mira, pues ya estacioné bien la nave, según yo, y no me deja pedirle nada a este güey. A ver, voy a regresar a moverla, dejarla bien estacionadita, bien centrada. Pero sí, mira, dice que era su media era de 30 minutos y que le daba. Órale. Entre más puntos, más rec, dice. Oh. Pues gracias por el tip de Tone. Vamos a tener que checar eso. Te digo, yo quise jugarlo ahorita antes de meterme acá, pero nunca se llenó la partida con suficientes jugadores para comenzar una y me aburrí. Mejor me metí aquí al universo. No puede ser que entonces que tardes tanto para conseguir eso. O sea, quizás tengas que darle algunas veces más. Sí. Pero te da bastante por lo que vi. Sí, por lo que dice él, sí. Suena Sí. interesante. Ajá, dice que eso es lo que él hacía hace un año, hace ya más de un año, que quién sabe cómo esté ahorita. Sí, pues es cosa de entrar y checarlo. Habrá cambiado ahora porque eso Sí. debe ser básicamente lo mismo, carreras y cosas, pero habrá cambiado varias cosas porque cuando cambiaron el 3.0 cambió muchísimo a la que las versiones anteriores. Sí, cambió demasiado, sí. Y aparte, la otra versión, cuando yo la tenía, cambiaron cosas, imagínate de acá a un año, Sí, habrá ¿no? Sí, sido. sí. Sí. Sí, Deadzone, como dice, aquí bien dice este Demian, sí, seguramente algo cambió ya, porque sí cambió muchísimo con esta Sí. nueva Y cambió la actualización. 2.6.3, que era la anterior. Acá cambió una barbaridad. Yo Sí. creo que habrá sido las versiones más viejas. Sí. Porque hace un año hacían versiones mucho más viejas. Sí. Por eso. A ver, ya voy a ver si me cambio de lugar. Porque no me está dejando hacer nada este güey. ¡Ay, ay, 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 ay! Me estrello. Qué sensible se puso mi mouse. Tendré que ajustarlo eso, ¿eh? Tendré que bajarlo un poco. Sí, pues estaba bien, apenas hace un segundo se me movió. Ha de estar en sus días. Está muy sensible. Ah, ¿cómo van a estar? Está triste, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Parece que ya se le pasó un poquito. ¿Se tranquilizó? Ya, parece que sí. Una cosa de loco esto. No sé, es que me dio una marometa, pero increíble. Órale. Dice que nos arriba en una de las bandul donde iban soltando oleadas de bandul y tenías que derrotarlos. Sí, todavía está bandul y está la versión de piratas ahí, que entré hace un rato, te digo, a ver. El Battle Royale y son varias versiones que hay. Pero lo que sí vi es que, bueno, con otro streamer, la verdad no lo he visto de manera así oficial, oficial, que Sí. solamente tiene que ser en partidas multijugador, no puede ser en partidas privadas. Para que te puedan dar los rec. Sí, tiene que ser en modo público. Así es. ¿Dónde estás vos? Acá en el Dead Kings Research Outpost en Yela. Dead Ah, yo Kings. voy a Arcor Mining Area 157. Aquí mismo en Yela, ¿no? Sí. Sí. Y A me ver. compré una placa de video. Yo necesito ver qué onda con este cuate porque no me deja pedirle las cosas. Me dice que me ¿Qué vengan. cuate? Dice que venga con el. Me tengo la marca de que tengo que hablar con el chango este. Pero le aprieto y no hace nada. ¿Con quién? Con el chango ese que atiende aquí. Ah, no, yo ya esa misión la anoté y la puse que no la puedo hacer porque está bugueada, no puedes hablar con la persona. ¿Verdad que no? No me deja hacer nada. O sea, vos tenés que apretar la F, tenés que hablar con él y entregarle la caja.
No, bueno, aquí estoy para pedirle apenas en el pickup, pero no me deja. Sí. No, no, está, se buguea eso, está mal hecho. Hasta Uy. Que no lo arreglen. O sea, esa misión, la, después hay otra que le tenés que entregar a él una caja ahí, y en Olizer también, tenés que hacerlo en otra misión. No, no lo puedes tocar, hablar al muchacho. Oye, ¿y tú te acuerdas cuál es la misión en la que manejas el rover este, el Ur, ¿cómo se llamaba? Que me decía ahorita este. ¿El auto Dead Zone, ese? Ajá. El Urs, o algo así se llama, Urs. Algo así me dijo ahorita que se llama. Y este. A ver, ya te digo. No sé cómo se llama el vehículo, pero si ese es, estamos hablando de lo mismo. Sí. Esa misión, tú me dijiste que ya la habías hecho, ¿no? No, en realidad yo llegué hasta el planeta y cuando llegué había otra persona dentro del auto y se fue con el auto. Ah, el, sí, no sí. No pude hacerla. Pero viste cómo se llama la misión. Sí, ya te digo. Creo que lo anoté, va para. Ah, voy a quitar mi totol de ahí, mi pavito que lo tengo ahí, porque cuando ando solo lo pongo ahí. Mi pavito. Turkey. No, no lo anoté. Pero fíjate que en la descripción de cuando vos seleccionas eso, te dice que tenés que ir a transportar un vehículo en. Sí, sí. Creo que en Deimar, creo que era. Ajá. Ya no me acuerdo en qué luna era, pero te lo dice en la descripción. Tenés que llevar eso a un lugar que te dicen ellos, tenés que transportar el vehículo. Sí, pero sí, lo sí. Más raro es que ya lo estaba haciendo otra persona cuando fui, no sé. No, me quedé sin hacerlo, porque hay un solo vehículo y cuando llegaste ya se lo llevaban. O por ahí entró y se lo robó, no sé. No pues sé si en una misión vienen bloqueados los vehículos. Voy a ir allá donde estás tú por cosas para no regresarme con las manos vacías, entonces, porque no puedo hacer la misión, no puedo hablar con el chango ese. No la vas a poder hacer, sino vas a tener que cancelarla. Sí. Sí, a mí me pasó cancelar un par de esas. Sí, voy a tener. Tenía una caja bugueada que te dije arriba en la nave y lo tuve que cancelar porque no la podía agarrar la caja. Sí, sí. Aquí la voy a buscar en aceptadas. Lo que más bronca que te da es que te vas hasta allá y no puedes terminar la misión. O arrancar la misión. Sí, ya la cancelé porque. Sí, no, no. ¿Tú sigues ahí en donde? Aquí en el. Este lugar, ¿cómo se llama? Sí, estoy yendo a Arcorp Mining Area Arcorp. 157. Voy a buscarlo para ir contigo a ver dónde está. Dale, voy a comprar yo, así que. Ya estoy aprovechando a comprar, ya que no se me está tildando últimamente. Sí, sí. Capaz que tenga un bug que otro, pero. Por ahora, por suerte, la mercadería la puedo llevar tranquilo y traer. Voy a marcar como destino acá otra vez. Te decía que compré una placa de video. ¿Ah, sí? Sí, hoy. ¿Hoy? ¿Y ya la pusiste? Sí, sí. ¿Cuál es? La 1080. Ah, órale. Pero la de 8 GB. Ah, qué bien. Está la TI de 11 GB, pero esa es muy cara, ¿viste? ¿Y ya la estás probando? Sí, la verdad que anda mucho más diferente de lo que era. Sí, pues en sí. En todo aspecto. Ahora, por ejemplo, lo tengo andando fluido y lo tengo en los gráficos a full. Excelente. Sí, lo único que tuve que deshabilitar un par de opciones que la verdad que no sé para qué, pero a mí me hace mal a la vista, ¿viste? Sí. Las desactivé y tengo los gráficos al mango y no necesito usar esas opciones. Pues yo lo único que te recomiendo que le quites, aunque tengas buena tarjeta gráfica, pero no. Bueno, yo siempre recomiendo que lo quiten, es una opción que dice V-Sync o V-Sync. Ah, esa la saqué y lo sentí que tiene mejor rendimiento, no sé qué es eso. Sí. Es justo lo que platicaba ahorita con Dead Zone, era de que. Me decía él de que él no dejó de jugarlo por lo de que te tira mucho los FPS. Sí. Y cuando le pones ese, el V-Sync te los tira todavía más. Sí, sí, mucho sí. Más. Entonces, por eso yo recomiendo siempre mejor quitarlo. Sí, eso lo quité y los bordes que te pone aberración. La Ajá. última opción debajo de todo también la desactivé porque eso a todos los bordes de las cosas, las líneas, le pone un color rojo y verde, que eso le da tridimensionalidad. Sí, sí. Pero lo saqué porque eso no necesitas tenerlo si vos querés ver igual las cosas real. O sea, con gráfico al máximo, ¿verdad?
Lo que pasa es que yo tengo un problema, que yo estaba hablando con Paco, que yo tengo un procesador, que el procesador es viejo ya, el mío. Es un i7, pero es segunda generación. Ah, sí, ya es viejito. Pero bueno, Entonces, es i7, aguanta. sí, la máquina tira y todo, pero ya en algún momento ya voy a tener que cambiar el madre micro y memoria. Porque la memoria es DDR3, también es Ah, data órale. vieja para. Sí. O sea, son cosas viejas para la placa. Pero la placa, dentro de todo, me ayudó muchísimo y me cambió un montón de lo que estaba con la otra que tenía. Yo tenía la 1050. Ajá. Para estas cosas, estos juegos que están viniendo ahora, no sabes la diferencia que hay. Sí, no, es una diferencia enorme la tarjeta que Sí, tienes sí. ahora, la de antes, sí. Es enorme, sí. De hecho, tengo un juego ahí que puse los gráficos para en ultra y ocupa la mitad de la tarjeta. Sí. Lo que es la VRAM ocupa la mitad. Sí. Y eso está bueno porque no la pones en rojo a la tarjeta, no la saturás, ¿entendés? Sí. Y a esa le Pero puedes dar para todavía un pequeño overclocking por ahí. ¿Y ya de qué marca sí, la compraste? es la EVGA. Ándale, es como la que tengo yo, pero yo tengo la 1060. La Super Clock de EVGA. No, vos no dijiste que tenías las 1070. No, 1060. 1070 Ah. tiene creo que Paco. Ah, sí. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, Paco me estaba explicando que los juegos estos también usan mucho procesador. Dice de eso. ¿Eh? Sí, está bien que Esto. descanse. Dead Zone se está despidiendo. Dead Zone. Bueno, Delson, nos vemos, querido. Que A ver cuándo descanses. entramos, ¿eh? Que dice que ya es la 1:10 por allá. Él está en. Me dijo que. En las Canarias. ¿Dónde es eso? En España. Ah. Bueno, a ver cuándo nos conectamos. Sí, lo que le digo, que se Somos anime a cada. jugar y Somos. jugamos, ¿no? Ya, estamos uno en cada punta, pero podemos. Sí. Es un universo persistente. Ah. Sí. Que descanses y gracias por comentar y estar acá. Ojalá y me estés siguiendo y no te pierdas estar en mi canal en YouTube. Sí, que descanse. Sí. Te decía que Paco me estaba comentando que los juegos últimos que hay, pará, utilizan mucho procesador ahora, Sí. aparte de la placa de video, Sí, aparte. te digo. Y aparte la RAM también, aparte de la memoria de video, la RAM también. Sí, bueno, la RAM, yo tengo 24. Y también es bastante, pero no tengo problema con eso. El problema es que es mucha placa para pocos componentes. Ahí está el tema. Sí, Deadzone, gracias. Y cuídate. Y claro que sí, es cosa de que te animes aquí, Demian y yo hemos estado jugando seguido, es pues, prácticamente diario. Cuando te animes por acá nos vemos. Y gracias por el follow. ¿No se anima a entrar? No, ya se va a dormir ahorita, pero dice que a ver si nos vemos. Es que dice que no quiere jugar hasta que le arreglen lo de que tira los FPS. ¿Pero qué placa tiene? ¿No te dijo? No. Y hay que ver qué placa tiene. Por si andas todavía ahí, Deadzone, tengo mi servidor en el, ¿cómo se llama? En el Discord. Se llama igual a Hydroid3X por si entras por ahí, agrégame y ya por ahí platicamos. Así que el Discord es un programa, porque yo no lo conocía. ¿No? No, de verdad no. Me imaginé que sería un programa para chateo, pero parece que es conocido así entre los gamers. Yo no. Yo tengo acostumbrado a jugar solo, ¿viste? No uso mucho.
Bueno, yo ando aquí por estar plática y plática. No llego a ningún lugar. A ver, déjame ver dónde estoy. ¿Tú sigues ahí? Ah, sí, voy bien, voy bien. Estoy a 282. ¿Estás despegando o aterrizando? No, no, recién llegué. Ah, yo estoy a 277. Pero no me deja ir rápido porque como vengo ya pegado a la superficie. No te preocupes, yo te espero. Recién estoy bajando de acá. Esto lo que tiene de bueno es que cuando aterriza, apoya bien todas las patas. Se queda como loca. Qué maravilla. O sea, cuando salís de Olizar, ¿no? Cuando la nave te la dan ellos, que está estacionada en Olizar, ajá, se queda temblando la nave, ¿viste? Es una cosa rara. Pero cuando vos la llevas, que se asienta bien en el suelo. Eso es bueno, porque si no es un desastre luego, ¿verdad? Sí, sí. Para mí que todo detalle sume para que no se buguee, porque si no... Paco me dijo que la probó esta nave, que está buena también. O sea, yo la elegí de mirarla. No conozco las naves, cómo vuelan, ni cómo son, ni qué tienen adentro, nada. Uh-huh. Algunos ya las conocen. O sea, vos podés entrar en el YouTube y mirar también. Lo que tenía esta nave de bueno es que tiene un video promocional en la página, ¿lo viste? Ajá. Cuando entras a ver la nave tiene un video esta. Hay otras naves que no tienen video. Hay unas que no, que solamente te ponen fotos, sí. Sí. Bueno, yo voy a comprar y te espero, ¿eh? Sí, ya voy un poco más cerca, pero ahorita sí estoy acelerando más, entonces ya no espero no tardar mucho. Ya voy a todo lo que da la nave. Recién compré Laranite, estaba a 33, me dieron más del doble. Hice 40. Gasté 20, me dieron 40, el doble. ¡Wow! Un poco más. ¡Wow! Pero ahora está a 39 Laranite. Ya no me va a convenir. Florine está a 3. A ver. Florine, pero solo pude comprar 2000. Es un chicle eso, un caramelo, no es nada. Claro, son beril. ¿Cuánto me dará beril? Beril 21 me deja comprar. 21.200. Y voy a probar. Ala, yo tengo 60 de hidrógeno, vengo gastando mucho. Lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando vos tocas opciones en el juego que desactivás, cuando vos salís del juego, volvés a entrar, están de vuelta activadas. No se guardan los cambios. Órale. Y no sé por qué pasa eso. Qué bueno que es mirar todos los gráficos al mango, ¿verdad? Cuando yo había puesto en low, ponen todo liso, no tiene detalle las cosas. Pero acá ve los huequitos, todo, las rocas, todo. Sí, las texturas, ¿verdad? Se ven muy bien. Sí, las texturas son terribles. Por eso también se traba mucho, porque no... Le pusieron muy alta definición a eso. Pero bueno, si no se puede disfrutar, no tiene sentido, ¿no? Pues sí. Mira, ya voy a 95 kilómetros, ya me falta menos, ¿eh? Dale, ya te veo. Ah, 90, sí, ya mero. Ya te voy a ver, si esto se mueve apenas un puntito que se mueve. Igual no sé de qué lado estás viniendo. De este. De este. No, pues es que aquí sí no sé cómo decirte. Ya saben, acá. Che, Aerol, ¿cuál es tu nombre? Pues es que aquí por el... Acá por el canal no me gusta decirlo, pero después te digo ya por el... Te lo mando por el... Por el Discord. No, porque para no llamarte por el nick, que es un nick raro, es llamarte por el nombre, ¿viste? Sí. No, pero aquí en el canal de eso se trata, sí. Ah, ok. Yo tengo el apodo ese, Jackie, pero... Jackie está acá, pero mi nombre es Demián, ¿viste? No tengo problema. Sí.
Estaba viendo ayer qué bien hecho que está el efecto de acá en Yela de ese cinturón de asteroides con las líneas, loco. Sí, O sí, sí. sea, vos te acercás y se sigue viendo las líneas, pero cuando te acercaste a las roquitas van desapareciendo eso. Sí, es que es Está muy como bien polvo. hecho. Sí. Trata de apurarte porque Olizar lo tenemos justo arriba, a los casi a los 90 grados de Yela. Pues yo ya vengo Para cerquita, ya vengo poder. aquí a 15, a 14. Ya veo ahí, ya me aparece tu nave. Sí, yo no sé de dónde estás viniendo. Oh, me voy a seguir derecho. ¿Dónde estará? Aquí voy pasando. ¡Wiha! Reboté en el piso, ¿no viste? Escuché un ruido terrible, pero no, no te vi, no. ¿Cómo rebotaste en el piso? Retaché en el piso. Wow, ya. ¿A dónde estará? ¡Wii! Reboté hasta por acá lejos. A ver dónde está, dónde quedó el lugar. Ah, ya lo veo. Yo vi Ahí una voy. cosa negra que pasó, pero no sé ni dónde está ahora. No, pues Por reboté eso me que. moví. No. Es que por estar platicando, te digo, me seguí derecho, pasé voladísimo. Sí. Y encima Sí. escuché un ruido que parecía un avión de combate, lo que pasó. Ahí voy, ahí voy, ahí Mirá el voy. ruido que hizo. Ah, yo creo que fuiste para ese lado, ¿eh? Ya estoy llegando, ya estoy aquí arribita. Encima, cuando vos estás afuera con el casco, vos no ves las naves, solo desde dentro de la nave las ves, las otras naves. Entonces no puedo ver dónde estás. Ya vengo cerca, ya vengo a 2 kilómetros de distancia. Pero pasaste a los mangos. Te fuiste tan lejos. Ay, me voy a estrellar otra vez, no puede ser. ¿Ya viste cómo pasé? No, escuché el ruido, pero no te veo. Ah, ya te veo, ya te veo. Oye, es que no enfrena esto. Enfrena, coño. Eso. O sea, te fuiste a la mierda cuando te fuiste, no, no frena. Ya le enfrené a fuerza. Con el freno de emergencia. Tenés que venir con el número 2, que acelera y cuando soltás el botón frena solo. Ay, es que me guardó las llantas, por eso se aceleró. Ahí voy. Ah, por eso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay lugar a donde estoy yo, si querés. Sí, ahí voy. Me paro frente a ti ahorita. Ahí voy. Acá me corro para que pueda bajar. No te voy yo a quedar encima, te voy a quedar de sombrero ahí, ¿eh? No, acá me escondí atrás del palo, mira. Ah, sí, ya te vi. Sí, nada, te dejo el lugar para que vayas ahí. Igual la nave, puede entrar tres, cuatro naves tuyas acá. Ahí yo creo que está bien, ahí bajo. Dale. Llegué dando tumbos, ¿eh? Ay, Windows Ah, rebota. pará, levantate porque estás estacionando arriba de un palo. ¿Ah, sí? Sí, un cachito más para adelante, dale. Ahí está, ahí está. Landing complete. Ahí está Launch bien. complete. Ahí ya bajaste, puedes apagar un botón. Bueno, pues ya estoy acá. Ahora déjame Justo me apagarla. chocó la parte de atrás con eso. Ahí está, ya está apagado. Qué buena pasada. Se ha de haber visto genial que me hubieras visto cómo pasé retachando en el piso y luego ahorita le regresas. Es que vi, el primero vi un rayo negro que pasó, no, no llegué a ver ni de dónde fuiste, pero escuché un ruido. ¿Dónde estás? ¿Está bajando algo invisible o qué? Ah, ahí bajaste, bajaste. Ya aquí estoy. Buenas. Hola. Ah, Buenas. mira, ¿Estás mira, fíjate. agachado? Sí. ¿Estás agachado? Sí, mira, mira, ¿Estás mírame, acá? mírame, 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 ya te fuiste. Sí, vi el conjunto nuevo yo, sí, vi el video. Espectacular. No, no, pero mira, fíjate. Espérame, ¿Vas a cambiar el traje? no, no, ya te quitaste, a ver dónde estás. Ahí estás, mira. Jacob, frente tuyo. Muy bien. Me saluda. No sé yo los comandos, no. No. Te voy a decir cómo, mira, aprietas, ¿ves para cuando hablas en el chat? Con F12. Ajá. Con ese, Sí. luego le aprietas el enter para hablar y te aparece la línea Sí. donde escribes. Ah. ¿Sí? Ah, estás diciendo cosas. Sí. Sí.
Entonces, en esa línea pones la diagonal, la que está arriba del 8. Sí. Y de ahí pones, por ejemplo, este para el que te dice ahorita que te saluda, es wave en inglés. Wave, wave. Y hace eso. Sí. El otro era salute 1. Ahí está, mira. Ah, ahí está. Ahí Sí, sí, está. sí, sí. Sí. Ah, mira qué loco. Hay que escribir los comandos. No, si le das, Supuestamente si le la... das igual, mira, mira, si le das igual, pones la diagonal y pones Sí. help, y ahí te dice los comandos que hay. Ah. ¿Ya lo viste? Uy, son un montón. Sí. A ver, mira. A ver. Pero digo para que veas, ¿no? Sí, a ver qué hace. Mira, estás bailando. Sí, pones dance y Sí, se pone sí. a bailar. Sí. Me mueve toda la pantalla a mí. Sí, mira. Sí, bailé. Ya no me fijé si la apreté bien. No, no. Es este. Ah, pero es que creo que tiene. Es que hay unos Ahí que no sé qué tienen dice. números. Dance No, 1. vos podés escribir la palabra nada más. Pues no lo está haciendo el mío ahora, mira. A ver. Mira ahora. ¿Qué te Sí, echaste uno, amigo? qué bueno. A ver qué hace. Ahí se ríe, ¿no? Sí, como que señalaste o algo. Pero te digo, ahí está, Sí. ¿ves? Está Bueno, bueno, está bueno, sí. voy a comprar. Es que te digo que yo los hacía antes, pero no me acordaba cómo. Y hace un rato dije, yo No. hacía eso, ¿cómo se hace? Y ya investigué y ya. No, porque cambiaron. Eso lo Sí. cambiaron, no era así. Antes Sí. apretabas dos o tres teclas y eran dos o tres comandos nada más. Sí. No, no era Y eso lo ya, que y podías aquí voy, vas a hablar. ver, voy a comprar algo. No, si era con la diagonal y eso, pero no me acordaba qué comandos eran ni nada. Uy, ya me atoré. Ah, no, aquí estoy. Pero yo antes lo hacía con una combinación de teclas nada más. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya estoy aquí en la consolita a ver si puedo hacer algo, porque ha estado tan bugueado todo hoy que a ver si no pierdo mi dinero. Dale, yo voy a ver si puedo hablar con este chabón, a ver que siempre está callado. No, mira, no me deja ni seleccionar la nave. Mira, ¿por qué? ¿Quién sabe? Así me hace luego, ¿ves? ¿No puedes comprar? No, no me deja seleccionar la nave. Pues ya, vámonos. Bueno, yo tengo que ir a Olizer ya. Sí, vamos. A vender. Sí, yo te voy a ir escoltando. ¿Pero qué? ¿Vos ya habías comprado cosas? ¿No? ¿No tocaste el botón? Sí, ¿no? Ahí va. Tiene que salir el humo para que Ahí surja estamos ya. efecto. Entonces vamos para allá y voy a dejar este. Ay, Dale. mi nave y a ver si nos cambiamos de servidor, a ver si ya puedo yo hacer algo, porque aquí no me A deja ver, hacer porque nada. acá tenemos, arriba tenemos Olizar, así que tenemos que llegar enseguida. Sí. Espero que aparezca para allá y no que vuelva a aparecer acá en el piso. Solo elévate un poquito y lo seleccionas y sales disparado. Sí. ¿Quieres que hagamos una misión en tu nave? Como quieras, o vamos con las dos naves, como quieras vos. Lo que sí, esperá que llegamos allí y vendo esto primero. Sí, claro. Para. Eso ahorita es lo importante. Sí, no puedo perder esto porque se Engine buguea y systems con disabled. frita. Engine systems Al enabled. horno con frita. Te iba a dar un montón de gusto que se te bugueara todo ahorita. No. A Ahí ver, despegó. yo no veo Lizar. Arriba, 90 grados está. Por aquí en el mapa para seleccionarlo. ¿Dónde está? Sí, está. Debe estar, pero no lo veo. Digo, a ver si no. A ver, déjame acercar. Puerto Lizar, por aquí Ahí está. ya puse Quantum Travel. Espero que no vuelva para atrás. La nave mía se fue, ¿vos las ves de Está. ahí? No sé, estoy buscando el Olizar, ya lo encontré, mira. Ahora sí ya, a ver, ahorita veo.
Ya llegué a Blizzard, espero que la nave esté... ¿Ya llegaste? Sí, sí, porque yo puse Quantum Travel enseguida y me escapé para lo más rápido posible. Sí. ¿Para qué? Voy a sacar las patitas. Dice que está obstruido, pero ahí voy, también. O sea, lo que pasa es que a veces tarda en reaccionar cuando vos saliste y llegaste. Tarda en cargar eso para ir. Pero ya voy, vuelvo ya voy saltando, atrás. Dale, dale, buenísimo. ¡Wiu! ¡Ah, híjole, ya llegué! A mí me parece que uno me explotó la nave cuando me la estrelló porque tiró Quantum Travel y me pasó por arriba. Puede ser. Que manejan como borrachos aquí. ¿A poco sí, no? Medio loco, ¿no? Y luego te fallan las naves, ya ves aquella vez que me prestó, creo que fue Paku, la Constellation, no podía frenar, llegué y me estrellé con todo, no enfrenaba, como me pasa ahorita. Sí. ¿Verdad que pedí para estacionar y no me lo aceptó? ¿A poco? A ver. Ahí está. Ah, pero mirá donde me puso la línea. Yo ando todo cuatrapeado ahorita, pero aquí voy. ¿Qué cosa? Que ando todo cuatrapeado, pero ahí voy. ¿Qué es eso? Todo así, loco, ¿no? O sea, no me está saliendo nada bien hoy. Hay días que toca los bugueos, pero sí. Es loco, ¿viste? Sí, sí. Le toca el turno a cada una. Proximity alert. Front. ¿Qué pasa? Creo que vengo de cabeza, aparte, sí. Sí, va a tener que... Ah, sí, ya veo pistas aquí. Ahora necesito encontrar mi faro. Lo bueno es que está estacionando solo. Ah, ya vi mi faro. Se bugueó, che, muy bien. Mi faro. Sí, ahí voy. ¿Qué te habrá tocado? ¿Lejos? No creo, pues venimos más o menos del mismo lugar. Bueno, no, tú llegaste mucho antes que yo, igual y sí. No, estacioné pero no veo el piso. Mira, te estacioné tan en la punta que parece que está en el aire la nave. Ya ven, mira, despacito. Sí me alcanzaba ahorita para rentar una nave con el REC. Sí. No me acuerdo cómo se llama, una larga, como rara. Pero dice que no es ni de combate ni de carga, entonces dije, no, mejor me espero a una de las grandes. Juntar más. Mira, vos puedes entrar ahí con tu nave, digamos. O tenés que tener una que te den ellos ahí. No, tú entras con la tuya a jugar y ya vas ganando RECs y ya puedes luego rentar. Ah. Yo cuando tenga la Eclipse, ahí voy a entrar ahí. Pues esta nave es muy grande, no puedes ni doblar. Sí. Tiene 48.000 armas, pero son re duras para doblar, viste. Bueno, pues yo quedé en donde ahorita te digo, en el C4. Sí, espera que te digo porque no puedo salir de la nave. ¿Tú en cuál estás? Voy a prender el motor y lo voy a dejar prendido. No sé dónde estoy. Ah, ok. O sea, no llegué a fijarme porque cuando me puse la línea verde estaba tapado con unos caños grandes y después estacionó sola y no me dejó mirar dónde era. Ah, ok. A ver. Voy a ver si aquí en la consola de acá me deja seleccionar mi nave. Porque en la de allá ves que no me dejaba ni seleccionarla. A ver, voy a ponerle bye. No, mira, no me deja seleccionarla aquí tampoco. Sí, que hay un problema porque no me deja bajar de la nave, pará. Uy.
Y ahorita se me acaba de ocurrir algo, a ver si me puedes hacer un favor bien grande ahorita. Quiero que ahorita que estemos juntos, busquemos una locación así bonita y me tomes una foto a mi personaje y me la mandas, porfa, para... Aquí por el Discord, para tenerla. No me anda. Yo quise sacar el otro día y no me saca ninguno, no me anda. ¿No? ¿Con el capturar pantalla? Sí, no me anda. Qué raro. Sí, la verdad que es una cosa rara. Yo fíjate que algo que no he investigado es que como ahorita le puse el otro monitor, si tomo una captura, me captura las dos. Y yo quiero que me capture solamente la en donde estoy jugando. No, se abrió la puerta y estoy en el espacio. ¿Qué es esto? Órale, creo que ya te bugaste peor que yo. Mira, yo me voy a cambiar de partida para ver si me deja hacer algo. Es que no se puede buguear nada porque yo tengo todo esto acá cargado. No, pará. ¿A dónde está yendo que no me deja salir? Yo me estoy, te digo, cambiando de servidor para ver si puedo hacer algo. Ahora veo que estoy en el espacio de nuevo, a ver. Estoy cerca de Olister. Es una cosa de loco. A ver si no me tarda mucho en cargar. Yo no puedo creer. Bueno, ya estoy acá afuera. Crusader. Ah, pero es que ahorita me pone que me una a ti. Bueno, pues me vuelvo a unir a ti a ver si este... Pará, porque tengo una bugueadura espectacular, la bugueadura que tengo. A ver, no sé ni dónde estoy. Aparecí en el espacio, acá. Esto es una cosa de loco. ¿Dónde estoy? Andas, no, en teoría estoy en Olizar. A ver. Voy a pues cambiar sí. La cámara y voy a mirar a ver que capaz que la base está por acá y no la veo. Es muy loco. La base no está. Esto es raro. Ah, ya está. Mirá dónde está. Encima lo más loco es que no puedo girar la cámara. A ver. Ahora sí. Para, a ver, yo tengo que volver y estacionar. Por eso no me dejaba bajar. Ah, órale. Me mostró como que seguía andando, que nunca había estacionado. Bueno, pero qué bueno que no se te bugueó para que no pierdas tu carga. Sí, igual quiero ver, porque a ver, ahora estoy viendo y no veo las naves, nada, a ver. Ay, me tronó el dedo bien duro. ¿No se oyó en el micrófono? No. Ay. No, tenés que estar muy, muy pegado en el micrófono para que te tome los sonidos de ambientes solos. No, o sea, aquí luego ando peleando aquí con la gente porque luego van al baño y dejan la puerta abierta y jalan y todo se oye aquí. Como tengo un baño aquí muy cerquita. Ah. Bueno, ya volví a entrar, a ver si me deja, claro, hacer algo ahora. Voy porque no. Voy a ver si puedo estacionar porque no. Ay, a ver, ¿qué tiempo llevamos? 2 horas. Y a mí la nave que me gusta mucho, si un día puedo, la voy a comprar, también ya que salga y que tenga yo dinero, porque sí, me imagino que ha de estar cara, ni he visto cuánto vale. ¿Es la Javelin? ¿La has visto? Y ahí no sé. ¡Qué bruto! Es para 80 y tantos tripulantes y no sé qué tanto. Está enorme, pero todavía no sale. Me gustó.
Esto es una cosa de loco, no sabes qué lejos que estaba de la base. Me estoy poniendo, puse a full la velocidad para poder llegar. En el traje. No, de Olizar. Qué digo, lejos que se fue la nave sola andando. No. O sea, vienes en tu nave igual. Sí, ahora me voy acercando despacito, pero es como que hubiese puesto Quantum Travel y siguió andando como loca. Yo estoy en el todo. Estoy en el A2. Voy a ver si ya me reconoce mi nave aquí esto. Bueno. Voy a bajar la velocidad, pues ya me dejó. Mira, el diamante lo están aquí vendiendo a 37. A 37. Bueno, yo diamante no llegué a comprar. A ver. No sé si llevarme algo de aquí para vender en otro lado, pero ¡hala! Laranite, 87. Laranite es bárbaro. Ah, 87, bueno, yo lo vi como a 60 más o menos para comprar ahí. Wow, aquí se lo están vendiendo en 87, amigo. Claro, con razón. Bueno, no me animé a comprar porque digo, si lo compro capaz que sigue en 33 y no voy a poder voy a perder, ¿viste? Porque a veces cuando cambia el número ya es medio raro. Wow. El florín en 8. Ese normalmente por allá lo compramos en 4. Pues voy a ver si puedo hacerme un viaje yo. Ahorita que ya me está reconociendo mi nave. Anda tranquilo porque yo todavía tengo que bajar y llegar a la pantallita. Estoy un poco desesperado con querer llegar. Yo estoy en el A2 estoy. Aparte muy raro, no se me bugueó en ningún momento nada. ¿Sabes que a veces pienso que pasa esas cosas cuando entra mucha gente al servidor? Sí. Porque sí, sí. Cuando uno está solo, muy pocas veces se te traba. Sí, claro. No tiene tanta carga el servidor. ¿Tendrá que ver eso, qué? Sí, claro. A mí me da lata siempre cuando estoy jugando el PlayerUnknown's. Sí. Y ando buscando armas y todo eso, ando muy tranquilo. Y cuando se me empieza a trabar y a buguear y todo eso, sé que anda alguien cerca. Sí. ¿Consume mucho ese también? Sí, algo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que también tiene mucho que ver la conexión de internet. Sí, claro. Por el ping, ¿viste? Sí. Ahí está. Bueno, pues ya estoy abordando mi navecita. A ver qué tal. Pues ya cabe la línea para estacionar. Espero que, bueno, que esta vez no sea mentira. Tu faro. Esto es un sueño. Me acaba el faro como loco, mira. Bueno, a ver, yo voy a marcar de nuevo allá, Yela. Ah, ya te veo. ¿Estás aquí frente a mí? Mirando? Sí, estás aquí frente a mí. Voy a Daymar, mejor a comprar el diamante. Ahí está, ahí me estaciona solo. Por favor, que baje acá y no esté en el espacio, hermano. Ahí te veo que vas cayendo, sin ningún problema. Sí, está estacionando sola. Sí, sí. Ah, ahí está la nave. Chao, me fui por piso abajo. Sí, estás allá abajo, sí. Ahí llegué. A ver. Bueno, pues veo que aterrizaste muy bien. Sí. La parte me dijo que estaba listo. Bueno, llegó la hora de la verdad. Tengo que pisar Olizar, si no... Casi me estrello con tu nave, ¿eh? Epa. ¿Vas a bajar por la puerta del lado? Sí, voy a bajar... No voy por atrás, voy por la puerta común. ¿Por la de al lado vas a bajar? Sí. A ver, de aquí te estoy viendo, mira. Ahí veo que ya abriste. Ahí estoy, mira. Me dejó... Sí. Me dejó salir. Antes apretaba y no me dejaba salir. Mira, aquí estoy viéndote, mira. ¿Dónde está el tipo? ¿Crees que entro a la nave? Sí. Bueno, me voy para allá. Sí, yo también voy a la... Voy a... Ahorita nos vemos. ¿A dónde vas, a Sheila? A Daymar. Ah, ok. Bueno, ahora me doy una vuelta por allá para cambiar de lugar.
A ver, ¿dónde está Daymar? ¡Oh! Sale, me voy. Quantum travel, engage. Che, mirá que mi nombre es feo también, ¿eh? ¿Tú qué? Mi nombre. ¿Demian no? No es feo. Sí, a mí no me gusta. A ver, yo sé que uno gasté 2000 y el otro 20.000. A ver qué me da ahora. Wow, 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 wow. ¿Qué fue lo que gasté? Porque encima ahora... Ah, no, uy, tengo que poner shell, tu bobera. Yo ando aquí rodeando el planetita, la lunita esta para llegar. Me dio más del doble. Gasté 20, me dio 46. Uy, qué maravilla. El beril, acuérdate. Beril. Beril. Creo que lo compré. El berilio. Sí, estaba a 3 el beril. Órale. El clorine. Creo que estaba a 3 y dice que está a 6. Claro, puse 2000, me dio 4600. Más del doble. No, bastante bien, ¿eh? Súper bien, de lujo. Sí. ¿Ya cuánto dinero tienes? 136.900. Un buen de hueses ya. Siento que nunca. La verdad que tenía cero varios días, estuve con cero. Sí. No, yo a mí varias me pasó que por atrabancado y querer hacer billete rápido, le metía todo el dinero, iba y perdía todo y me quedé. Una vez me quedé con un US. No. Sí. Sí, pero por eso, viste, no. Igual en mi nave, por ejemplo, por más que quiera gastar en toda la plata, ya no podés. Porque lo máximo que puedes gastar ahí creo que son 20.000. No te deja más. Lo que pasa es que cuando vos tenés poquita plata, ahí sí se siente lo que estás gastando. Sí, sí, sí. Es el tema. Pero bueno, ya voy aquí al Shubing Mining. A ver, permíteme un segundito que me hablan. Vale. Aquí estoy, permíteme un momentito, aquí ando. Dale. Daymar fuiste, ¿no? ¿A qué lugar? A Daymar, al Shoving Mining Facility. Dale. Aquí estoy. Yo recién llego a Daymar en el viaje de Quantum Travel, así que subí mi facility. Lo tengo a 530 kilómetros. Unos lindos kilómetros. Sí. Sí. A ver si hay algo que me acorte más. Yo ya voy a 133, 132. Ah, yo te sé llamado. No, ya voy cerca. Espero no rebotar en la superficie otra vez. La nave que tenés vos tiene más velocidad. Sí. Esta en velocidad de crucero tiene 1005, nada más. La velocidad máxima, ¿no? Sí, y Paco me dijo que la nave de él, lo máximo que tiene
es 970. Sí. Todavía que la mía. Sí, porque es grande. Sí. Yo pensé que cuanto más grandes también eran más potentes en ese sentido. Nada que ver. Pero parece que las más chiquitas, igual esa nave está preparada para combate y para carrera. Hay una versión para carrera de esa que tenés vos. Sí, sí, sí. Creo que es la negra. Sí, algo vi que sí es de. Hay una de carreras de esta. Pero no tiene cargo. ¿Nada? ¿Entendés? La de carrera creo que no tiene nada, no, cero creo que tiene. Hay varias versiones de naves que tienen diferentes versiones, ¿viste? Y que no tienen cargo. Algunas tienen y poca velocidad y otras tienen más velocidad y no tienen para carga. Sí. Y está bien, esto te la hacen para que tengas una para una cosa y otra para otra. Sí, pues son especializadas, ¿no? Sí. Igual para mí son todos iguales, pero hacen eso como para que sean la veas un poco distinta, ¿no? El modelo igual cambia algunas cosas, ¿eh? Tienen misiles en otro lado, unos tienen misiles arriba, otros no. Pues ya estoy cerca acá yo. A mí me falta, yo estoy a 300 kilómetros todavía. Yo ya estoy a 16, 15. Ahí voy. Ya me ahí falta menos. Sí. Hala, pero estoy viendo todavía en mi transmisión que venía apenas en mi transmisión vengo entrando a la atmósfera. ¿Cómo? Ah, sí. Porque está atrasado. Está demasiado grande el retraso, sí. A veces sí. Es poquito, te digo, como de 2 o 3 segundos, normal como una tele, como en la televisión, pero a veces sí es de más. A veces mucho más, ¿no? Sí. Sí. Y la transferencia de datos. Ahí voy ya cerquita. ¿Sabes que me a menos dijeron? De 3.000 a 2.000. ¿Qué pasó? ¿Sabes que me dijeron cómo se soluciona eso? ¿Cómo? Justamente hoy me estaban explicando. Porque vos tenés que conectar. ¿Vos lo tenés conectado con un cable HDMI? Sí, claro. Bueno, tenés que tener un HDMI. Ay, ¿cómo me dijo que se llamaba? Es un cable HDMI que viene más grueso. Porque lo que pasa es que está transmitiendo mucho dato. Entonces el cable envía datos y el cable no le permite llegar. Cuando llega, llega desfasado. Entonces, no sé cómo es el dinero ahí donde estás vos. Pero hay una diferencia en dinero grande entre el cable común de HDMI y el que te digo yo. Sí, pues es que hay HDMI muy rápidos que transmiten mucho más rápido. Pero sí, eso es para aquí no local. Puede. Pero aquí el problema es que es con el servidor de aquí afuera del del Twitch. Sí. Ay, chinga, dejé encendida. No, regrésate. ¿Te volviste a pasar? No, la dejé encendida y luego se me mueve. Sí, a 175, ya me falta poco. Yo no me acuerdo si tuve un par de colgaditas ahí donde estoy yendo ahora. Antes. Ahí está, ya la apagué. Que sin querer apreté la H en lugar de la F. Ah. Para apagar y eso, le apreté a la H. Estiré el dedo de más y me salí del asiento en lugar de buscar para apagar. Pero ya quedó. Y quedó bien asentadita, pero ya ves que luego me queda de cabeza. Me dijo Paco que tiene 600.000, Paco. Wow. Y pues que con esa nave lo haces muy rápido. Pero si no, aprovechá lo que tenés ahí. No. Después cuando largue la actualización va a volver a 1.000. Pues posiblemente sí. Sí. Y sí, para que vuelvas a jugar de nuevo. Entonces dices que no te captura las imágenes tú ahorita, tu... A lo mejor con tu tarjeta nueva ya, ¿no? No es por eso. Porque no me captura cuando yo estoy jugando con este juego.
Ah, ok. O sea, si yo esto lo cierro, hago capturas con otro juego, sí me las hace. Y si hago capturas en el Windows también, pero con este juego no me deja. Entonces, a lo mejor lo que tienes es en tu configuración de gráficos, has de tener puesto en pantalla completa, ¿no? No, ¿sabes que no pude? Porque yo lo tengo conectado a una televisión esto. Ajá. Y tengo una resolución... Porque chica, si lo tienes en pantalla completa, trata de ponerlo en pantalla de ventana. Así completo, pero ventana, no completa, completa. Ah, en modo ventana. Ah, sí. ¿Te deja esa opción en el juego hacerlo? Sí, sí. Ah, no me acuerdo yo. Y así hasta corre mejor el juego, yo así lo tengo. ¿Corre mejor en modo ventana? Sí. ¿Por qué? Pues algún detalle por ahí con los gráficos debe hacer que corra mejor. Pero así es la mayoría en todo, sí. Bueno, ahora me fijo cuando bajo porque ya estoy llegando. Sí, vas a ver, yo voy a darle una mirada a mi configuración, pero creo que sí lo tengo así. Se lo tiene 30. Ah, no, mira, ahorita lo tengo en full screen. Es... Wow. No, en full screen está, por eso. Le pones no y ya ahí te queda así. Ahí veo tu nave. Listo. El círculo. Ahí está, por corazón se me estaba bugueando, se me movió eso. Pero sí es mejor así en... Quitarle lo que dice full screen. ¿Qué, mejor en modo ventana? Sí, y más para cuando estás así como yo transmitiendo. Bueno, pues compré puros diamantes en 13, ¿eh? Ah, y allá estaban en ¿qué? En 37, creo. No, es un montón eso. Sí. Así los vendían allá, no sé si te los paguen igual. Igual y te los pagan a 36 o algo así. Al doble normalmente te lo pagan. Sí. Y a veces hasta un poquito más. Y a veces un poco más, sí. Sí, oh, por mira, ahí. Tenemos aquí a Olizar para salir de volada, ¿eh? Yo me voy. Dale, ahí ya estoy estacionando. Bueno, anda. ¿Tú ya estás estacionando? Sí, sí, estoy llegando ya. Ya te veo la nave ahí. Ahora, ah, ok. Ahora, anda para que no se pase, porque se pasa muy rápido el... Sí, ahí voy. Si es que no se me buguea esto, ahí voy. Ahí está, ya pude. Yo ya te alcanzo. Tengo ahí a alguien que está viendo la transmisión. Bienvenido. No ha platicado, no ha saludado, pero veo que tengo ahí a alguien mirando. En Genon. Vamos a seleccionar mi rebote. Seleccionamos, salimos. Pues que no lo había encendido ya. A ver. Fly ready. Welcome. Your journey begins now. All systems operational. Shield at full strength. Uy, sí, ahí está, para salir, pero como bala, así que apúrale. ¿Qué me vas a esperar? Yo ya voy, Dale, anda, pues ya vas a perder tiempo. Pues yo tengo que ir, comprar. Pero está casi arriba en el cenit, o sea que te va a durar un ratito, Ah, bueno, mejor. Sí. Pero igual aprovechá, viste, para que no se bugue, porque a veces te quedas un rato y se traba todo. Sí. Sí. Bueno, vamos a poner los sistemas de aterrizaje de Olizar. Qué bien que se ve al máximo los detalles. Sí, se ven muy bonitos. ¿Cómo se disfruta eso? No, la verdad que es hermoso los gráficos que tiene. O sea, los lugares. Yo estoy esperando que hagan, que saquen la parte que tienen que sacar del planeta que está al lado. Ves unos paisajes, ¿verdad? Increíbles. Lo que está bien hecho es que cuando entras a la atmósfera tenés una atmósfera planetaria acá.
Según el lugar donde vas, cuando salís al espacio tenés el espacio, o sea, no, está bien hecho esa transición de salir de un lugar al otro. Sí. No Sí, es es muy una cosa bonito. plana. Diamante está 13. Sí. Sí. Vamos a ver en cuánto me lo pagan aquí ahorita. Ahorita te informo. Voy a ser tu Se puede informante comprar a ahorita. 15.000. Automated landing engaged. Ya estoy cayendo. Ya está, finalizar. Ya, sí. Ya voy a proceder a pagarlo. Landing complete. 17 y 15. Y a vender. ¡Oh! Ahí me tiré el control del micrófono. 17 y 15. Bueno, me voy. Ahí Bueno. salgo para allá. Estoy aquí llegando a la consola para vender, ¿eh? Ahorita te digo en cuánto me paga el diamante. Le ponemos vender. Seleccionamos la nave. 29. 29, ¿qué? ¿Cómo ves? Sí está bien, ¿no? Me costó 13. 29, ¿qué? Es más, USD. Ahí está. ¡Hala! ¿Pero qué producto? ¿El ¿El diamante? diamante? Ah, pues yo compré dos. Ahí Porque estuvo. no me la había llenado. Tengo 120.480. No está mal para tener una nave pequeña, ¿no? No, no. Espectacular. ¿Tú cuánto tienes ya ahorita? No, me tiro error. No lo puedo Ay, no me lo creer. digas. Ay, no lo puedo creer. Pero vos me mandaste invitación a la party, dice. Uy, se me tildó. ¿Cómo? Sí estábamos en la party, ¿no? ¿O no? Sí, pero se me tildó. Se me quedó tildado directamente el juego. Uy. Uy, qué garrón. Gasté en uno 17 y en el otro 15. ¿Sabes? Pero en este planeta siempre tengo el mismo problema yo. Por eso no trato de no venir acá. El Yubin Mining Facility me trae un montón de problemas cada vez que tengo que venir acá. ¿A poco? Sí, para mí van a tener que solucionar esto. La nave me quedó allá, no sé. No sé si habrá quedado ahí o no. ¿Qué pasa cuando es así? A lo mejor te aparece como el lugar desconocido. Pero si alguien me lleva allá, por ejemplo, Se ¿no quedó puedo ahí. recuperarla? Se quedó ahí mismo en. Sí, no llegué a salir yo. No me pude. Me senté en la silla y se trabó todo. Ah, pues entra y te llevo a ver. Entra, únete aquí a donde estoy y te llevo a ver si la encontramos. Dame un segundo. Sí. En lo que Porque entras cuando vos y. pones en la consola, te muestra que está allá. Sí, así El es. tema es que esté allá con la mercadería, allá. Sí, ahorita que entres, checa en la consola de aquí. Si te marca que está allá, nos vamos en mi nave de volada. Dale, porfa. Sí. ¿Puede entrar una persona ahí donde estás vos? De hecho, voy a pedir la otra, la Aurora, que en esa sí cabes, porque en esta no estoy seguro. Sí. Espera que ahí ya lancé el juego para entrar y ahora me uno a la partida tuya. Sí. Una cosa de locos. Voy a pedir la Aurorita, que como me gusta. Le tengo Sí, en cariño esa especial. suelo ir parado.
Oye, y no me aparece, me aparece, sigue apareciendo la Mustang. ¿Qué pasó? A ver. ¿No se habrá bugueado el servidor? ¿Quién sabe? A ver, retrieve. Dice, yo voy a entrar al mismo que estás vos, no sale. Ah, está, ya está. Ahí está, parece que ahora sí me la está jalando. Sí, ahí sí. Estoy entrando, pará. Ya me está asignando. Estoy en el. Espérame. Pedí la nave y espérame ahí en la estoy... pantalla que voy a buscarte. Estoy en el D7. Bueno. Sí, ya me aparece la Aurora. Bien. Aquí te espero. Hay 18 personas donde estás vos. Así voy a estar aquí. Pocas. Estoy aquí donde están las terminales. Ya para salir sí. A la puerta al 7. El D7. Ah, bueno, dale. A ver si estás en el mismo, ¿De dedo? Ajá. Si estoy en otro, ¿cómo hago para ir hasta ahí? Pues tienes que volar o te paso a buscar, me dices en cuál estás y te busco. Ah, bueno, dale. Ah, pero vas a tener que estacionar. Sí. Ah, nada más que yo no puedo bajar porque si bajo, no vas a tener que ir tú porque si aterrizo así nada más me van a poner nivel de crimen. No, pero tenés que pedir estacionar. Te acercas ahí a la plataforma y baja. Bueno, al parecer no estamos en el mismo porque no te he visto pasar. No, pero yo no entré todavía, pará. Está cargando el juego. Ah. En la pantalla negra. No. Ah, ok. Ahora te digo en qué parte estoy. Ojalá que esté en el mismo. En el D de dedo, en una de las camas. Sí. Como los presos, viste, que están todos juntos. Sí. A ver. Le dije a Paco, che, a ver cuando entra que ya se te extraña, ¿eh? Y se ríe. Dice que estaba de vacaciones, terminando sus vacaciones. ¿Paco? Sí. ¿Hablaste con él ahorita? No, hoy a la tarde. Ah. Pero por el teléfono. Ah, ok. Pues yo ayer que me salí de aquí, ve que estaba jugando PlayerUnknown's, pero yo ya estaba muy cansado, ya no entré a jugar. ¿Él estaba jugando eso? Sí. Sí. Estaba jugando con otros amigos, ahí él lo vi. ¿Pero a qué hora? Pues cuando me salí ya de aquí ayer, no sé qué hora era ya, pero ya han de haber sido como la... Híjole, no sé, como las 2 yo creo. ¿Las 2? Sí. Claro, él entra muy tarde, yo a esa hora ya casi no... Voy a entrar para ver si puedo recuperar esa nave porque tengo que salir para comer. Sí. Ya. Así que quiero ver si puedo hacer eso para volver con las cosas y venderlo y poder zafar. Sí. Yo aquí te espero para llevarte. Ahí me estoy levantando de la cama, a ver, ya te digo. Ah, ok. Yo estoy aquí, te digo, en la puerta del... ¿Qué te dije que era? ¿D? D, sí. Y vas a la plataforma D7, pero a ver, todavía no salí de la pieza. A ver. No, porque hasta que yo no llegue hasta allá, no voy a saber a dónde estoy. Ay, yo me estaba dando sueño, mira. Quiero ver si juego un ratito de PlayerUnknown's también. Estoy en el A. En el Uy. A estoy. Bueno, pues sí, estamos bien lejos. Bueno, espera que me fijo la pantalla a ver dónde está la nave. Sí, a ver, ahí voy. A ver. D7. No, dice Playholder, no me dice dónde está. Ok, entonces eso es un error de ahí de programación. Debe de estar allá. Nosotros vamos, mira. Vamos a ir a buscarla, ¿no? Escúchame, salgo afuera a una plataforma. Sí. Voy a la parte A y ya te digo dónde voy a estar. Sí. Y buscame y pedí esta. De preferencia. Y bajás donde estoy yo. De preferencia, búscate uno de la orilla para que pueda yo aterrizar fácil ahí. Dale. O ahí me ves en cuál caigo, ¿no? Para. Aquí está la aurorita, mira. Ay, que... Yo estoy en D. Voy al A. Y tú estás en A. Entonces sería A, B, C, D. O sea, estoy yo en el último y tú estás en los primeros. Te tengo que ir a buscar hasta el otro lado. Estoy en el. Esta plataforma es grande. Estoy en el A10. Uy, a ver si no está bugueada mi nave. A ver. No. No puede ser. Acá no, Lizar, no. Parece que está estoy bien. Estoy en el A10 y en el número 10 me estoy parado, mirá. Ok, ahí voy. Ahora, cuando vos te levantes, yo te digo, a ver, porque no sé en qué lado estás.
Es grande la plataforma esta, ¿eh? Sí, al otro extremo de donde, porque tú estás en el último extremo de aquel lado. No, no, Yo porque pasa que yo debo de volando estar no llego nunca más, ¿viste? justo hasta el otro lado de donde estás. Y sí, si estás en el D. Welcome to Robert Space Industries. Que yo sepa, solo llega, es del A al B, todas. Ahí voy. A ver si te veo. Oh, qué bueno, che, no se me traba nada acá. Bueno, eso. Ah, ya te veo. Así como estás, vení derecho. ¿Me ves? Pues si te chocas con algo. No, sos vos, no sos vos. Ah, sí, sos vos. Pasé rozando el piso. A tu izquierda, a tu izquierda. Ah, ya te vi, Acá ya te vi. estoy. Acá estoy parado en el 10. Espera, pedí estacionar antes de bajar. Pará, no bajes. Sí, no, ahorita lo pongo. Nada más déjame frenar, porque si no me estrello. Ahí Frená está. y pedí Voy estacionar. a pedir los servicios y ahorita bajo, ¿eh? Dale. Acá me corro para que puedas bajar. Porque te va a poner que estaciones la nave sola, seguro. Uy, no me lo está dando aquí. A ver. No importa, ¿dónde te lo da? Aquí arribita, en los de arriba, por eso te decía que en Bueno, los de dale, arriba. yo voy. Che, no, no está tu puerta cerrada, ¿eh? No. Está abierta. Sí. Me voy a Bueno, estacionar salí para ahí y ahí te afuera. espero, ¿eh? Ok. Es del Está otro la puerta lado. abierta con la puerta afuera. ¿Sí? Estacioná ahí que yo voy por la escalera. Sí. Me está dando en el 5. Dale, ahí voy. A5. Sí. Bueno, ahí voy. Bueno, imagino que sí sigue siendo aquí, ¿no? Sí, debe de Sí. ser. Sí, tipo que estás ahí nomás. Es que el espacio en el que estás es muy grande y como mi nave es pequeña, me asigna el más cerca, pero pequeño, yo creo. Exactamente. Vos me dijiste que vaya a uno más grande. Sí. Yo quise ir a uno más grande. Pará. Ya estoy aquí, En ¿eh? Aquí te espero. el A5. Voy a desbloquearte. Dale, ahí voy. Ya no me acuerdo dónde están los controles de esta. La voy a apagar completo y ahorita que venga sabemos qué onda. Dale, para bancarme que. Ahí está. Estoy abriendo las puertas para llegar. ¿Cómo aparece lo de bloquear y desbloquear ahora? No sé por qué. En fin. Un lock tiene que estar por ahí. Aquí está, presto un lock. Aquí está. No me aparecía, ¿eh? Estás en el 5, me decís, ¿no? Ajá. Ahí voy, ahí voy. Ahí estoy saliendo por la escalera, ahí ya te veo. Sí, bien. Bien, bárbaro. Y cuando llega allá, voy a entrar por la parte de atrás. Pues esta solo tiene puertas en los lados. Sí, entrar en la nave. Yo ahora veo si cierro la puerta. Tú abriste ya, ¿verdad? Sí, pero hizo como que abrió, pero la puerta. Uy, ya. Hice que entró, pero yo estoy afuera, ¿eh? A ver, Así intenta está. otra vez. Vamos a ver, a ver. Pará. No, pará. La voy a encender. Hace que entra, pero no entra a ningún lado. No, no. Entonces, Entra, prende la nave y cerrá la puerta. Ahí está, ahí la cerró. Quédate ahí, quédate así. Quédate con la nave prendida. Dale nada más abrir y trata de meterte manual a ver si entras. Sí, pará. No, pero tenés que desbloquearlo porque no me deja abrirla. Ahí otra vez se bloqueó. A ver, permíteme. No, no, estaciona. Estaciona solamente, pero no hagas más nada. Poné. O sea, apagar el motor, a ver. Ah, sí, no, no, sí, se Pero. puso de nuevo el seguro. Te la voy a desbloquear. Ahí Dale. está. Ah, sí, ahí me aparece, pará. Si no, lo que tenés que hacer a veces. Ahí estoy entrando. A veces apagar el motor y dejar que yo entre. ¿Ya A ver, estás? ya se cerró. Ahí va, vámonos. Ahora sí, déjame marcar el lugar. Entonces vamos a dónde fue Daymar, ¿verdad? Sí. Daymar, Con lo... esta tenemos que llegar rápido, porque es rápida esta. Sí, esta es rápida, es más rápida que la Mustang. Sí, tiene 1300 y algo esta, creo. Take off. 1315. Muy bien, la velocidad. Fórmula 1 esto. Despega rápido, ¿verdad? Vámonos. Sí. Agárrate, no vayas a quedar ahí estrellado ahí.
Le dijiste al otro eso. Vas a quedar estampado contra el fondo, le dijiste. Sí. Vas a quedar como estampadito ahí, como una pegatina ahí estampado. Ah, estás haciendo el viaje ya. Sí. Veo que se acerca al planeta, pero no veo el Quantum Travel yo. Sí, no se ve. No lo ves. No, no se ve cuando vas de pasajero, sí. Se ven que las estrellas se mueven raro, güey. Eso tendría que arreglarlo, porque los que sean pasajeros tienen que ver lo mismo. Bueno, aquí estamos. Déjame brincar allá al otro, al OM3. Venga. Dale. Agarrado, ¿eh? No vayas a quedar estampado ahí. Ojalá ahí esté tu nave, ¿eh? Ojalá. Estoy tirado arriba de una caja. Sí. Para que esté ahí. Así puedo recuperar las cosas. Si no, de última, bueno, salgo y vos después seguí tranquilo el camino. La verdad, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya lo vi. Uy, nos quedó lejos como quiera, ¿eh? Ah. Wow, vengo borracho. Me pensé que estoy un poco mareado, bro. Sí. Ahí voy. Desde atrás ve que se mueve todo, ¿viste? Sí. Cuando vos estás sentado tenés otra vista de las cosas. Estamos a 400 kilómetros, pero ahorita esta llega rápido. Sí, llega rápido. Su velocidad punta es más, ligeramente más rápida que la Mustang. Igual espero lo que haya que esperar. Mientras la vea ahí la nave, habiendo entrado tu servidor, no me interesa. Es de 1200. La tengo estacionada en el piso, no es que está en la tierra, que puede desaparecer, nada. Si juego fiel, tendría que estar ahí. Sí. No. Mientras no haya llegado mucha gente y hayan necesitado el espacio de aterrizaje, te la quitan y entonces es donde ya habría problema, pero esperemos que no haya pasado eso. Porque venimos de rápido, sí. ¿O estaciona otro, te la saca? Sí. Las guardan cuando necesitan el espacio. Pero cuando vos la pedís a la nave, generalmente te dice dónde está. Sí. Nunca me pasó que esté en Olizar cuando la dejé en otro lado. Siempre me dice que está en otro lado. Ah, sí, sí, sí. Sí. Por ahí vamos, ¿eh? Vamos ya a 330. Oye. Sí, va rápido, veo que va rápido. Sí, está 1212. Sí. ¿A qué velocidad va? 1212. Ah, eso es lo máximo, ¿no? Ajá. Sí. O sea, son 1212 metros por segundo. Nada más ponte a ver. Un kilómetro son 1000 metros. Y esta se da más de un kilómetro. Casi un kilómetro y cuarto. En un segundo. Es un montón eso. Va rápido, ¿no? Imagínate volando con eso en la Tierra. Que tenés que ir de un país al otro. No recuerdo, pero creo que el sonido es un kilómetro por segundo, ¿no? Vamos a velocidad supersónica. Sí. Ya se tiene que hacer un viaje planetario dentro del planeta con el Quantum Travel. Estrellas enseguida. Sí, no, pues imagínate. Imposible. Ay, 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 le moví sin querer. Ahí voy. Sí, a mí me pasa. Y te baja la velocidad cuando la sacudes, ahí la acelero otra vez y llegamos. Sí. Estamos a 229, 228. Mira qué loco, yo me puedo acostar en la cama mientras vos... Sí, sí, ahí relájate un poquito. No me acuesto, a ver si todavía se traba. Estoy pendiente de eso, viste, quiero llegar ahí. Acá los vidrios están un poco sucios, viste, lo hicieron. Sí, sí están sucios, sí me he dado cuenta, están todos rayados ahí. Está bien que tenga un realismo así, ¿no? Que no sea todo nuevo, parece. Perfecto, que todo es nuevo. Sí, ¿no? Hicieron texturas de pintura como rayada, gastada. Sí, cuando vas a los lugares donde vas en los elevadores, ves también todo rayado y los cristales, todos. Sucio, ah, sí, como que ya fue usado mucho. Por el uso, bueno, sí. Sí, está bien pensado.
Porque generalmente en los juegos te hacen todas las cosas nuevas. La Sí. pared es nueva, no tiene marquita, nada. Panele algo, rompe la pared un poco. Ahí está la originalidad, ¿no? Sí. Ahí estás entrando en la atmósfera. Ahí vamos, ya entrando. Yo te puse todo rojo. Ahí lo estás viendo de afuera vos, ¿no? No, estoy viendo aquí adentro que estaba ahí moviendo los controles, viendo a ver qué hay. Ya falta poco para bajar. 120, 118, Cuando 117. estemos llegando, vos me vas a decir si se ve la nave o no, Sí, porque se ve el tendría, círculo celeste en teoría tendría que rojo. aparecer, sí. Porque te Sí. digo que de la consola de ahí creo que no la puedes pedir. ¿Ah, no? Pues creo que no, no sé. No, no, pero yo me subo directamente, pues para mí tendría que estar desbloqueada. Vamos a ver. Lo que sí veo es el pañuelo que tenés en la cabeza de atrás. ¿El qué? El pañuelo que tenés en la cabeza, A mi bufanda. el trapo que tenés arriba se ve de atrás. Ah, órale. Ya hay mucha niebla ahí abajo, parece, Es ¿no? como polvo, porque es como que Sí. desierto acá, como tormenta de arena permanente, algo así, me da la impresión a mí. ¿Tú lo ves como Sí, niebla? está todo muy turbulento, no se ve nada, apenas se ve el piso de acá. Y se sacude, sí. Guarda que está cerca del suelo, veo ahora. Estás muy cerca del piso, ¿eh? No, vamos lejos. Ya estamos a No, menos no de te vas a 50. estrellar, ¿eh? No. Ah, veo que estás muy cerca. Vamos a 45, 44. Bueno, es que hay tanta niebla que te confunde. Te digo que a mí me parece más bien como arena, como polvo, así. Sí. Sí, es como una. Es como un polvillo. Como te digo, a mí me da la impresión de que es como tormenta de arena, así como que permanente, ¿no? Pero tú dices que lo Sí. ves como neblina. Yo ya veo todo blanco de acá, no se ve nada. No es lo mismo que cuando vos estás sentado ahí, te cambia todo lo que se ve. Ya vamos a 25 kilómetros. A 24. Ahí vamos, ¿eh? Joya. Ya nos falta Pasa que menos que cuando empezamos. con la nave que tengo yo grande, cuando vos te estás acercando, no puedes usar velocidad de crucero. Te baja la velocidad solo. Sí, te mete a la de crucero, no te deja ir a la máxima. No, pero con esta sí puedes ir a la máxima. Nada, es que te gasta mucho el hidrógeno. Bueno, te gasta mucho más, creo, que la Mustang, ¿eh? ¿Así? Claro, porque la Mustang es más rápida. Bueno, pues ahí vamos. Bueno. A menos de 10 estamos ya. ¿No ves la nave? No, no me aparece nada. Cuando estés menos de 10, ya tenés que ver el círculo celeste. Pues creo que ya es distancia como para que me debería de aparecer y no me aparece, amigo, ¿eh? Uy, uy, uy. Se quedó. R6 se quedó con mi mercadería. Ya saqué el tren, ya estamos a menos de 2 kilómetros. No se ve nada. No. Bueno, capaz que como estaba bugueada va a desaparecer el círculo, pero hay que ver por ahí, está ahí, hay que ver cuando llegamos. Pues no, no se ve nada. Ni tampoco estacionada, ¿no? No, nada. Ahora yo veo algo ahí. Ah, no, no está, ¿no? Intenta ver si es que está aquí, si te la pueden dar, pero creo que no se puede. Al menos de este lugar, creo que no, pero inténtalo. Bueno, sí, el tema es, no Yo sé si se mientras puede, compro pero si algo te lo y... dan, bueno. Para no regresarme vacío. Sí. Pero el tema es que si te lo llegan a dar acá, va a venir vacía. Pero acá no puedes spawnear nave, creo.
Esta la aterrizo y la vuelo mejor que la otra, y eso que tenía tiempo que no la tocaba. Siento que responde mejor. Ah, bien. Déjame la apago. Ah, pues sí, Ahí pudiste yo estoy abrir ya. bajando. Sí, porque vos no la bloqueaste. Acordate de bloquearla, porque yo de acá salgo, no voy a volver a subir y no me la llegan a dar. Lo Ahí que acá está. no sé es dónde te dan la nave. No me acuerdo cuál es, hay que darle una mirada, hay que buscarla. Y además no me acuerdo dónde estacioné cuando estacioné. Aquí donde estoy yo. ¿Te acuerdas Ahí que estacioné estábamos? yo. ¿Te acuerdas que estábamos juntos? Sí. Ese fue en ese porque estábamos en el que está pegado a donde compras y es aquí está donde compras. Ah. Mira, y tenemos a Olizar para salir disparados otra vez. Sí. Yo igual voy a salir desde acá directamente. Volvé tranqui después. Pero ahora me voy a fijar a ver si puedo pedir la nave antes de hacer eso. Sí. Si veo que no se puede pedir o si veo que no te la dan, salgo del juego directamente desde acá. Ok. Uy, a mí no me deja seleccionar mi nave otra vez, mira. ¿Cómo? ¿Qué estás dentro de la nave vos? No me la deja otra vez. Bueno, pues ¿A ya ni dónde estás modo. vos? Aquí ¿A donde dónde estás? compras. Ah, qué raro que no te dejé, pero acá hay otro, ¿eh? Acá hay otro que dice yo vine interestelar. Vos entraste en el que está allá, vení acá, mirá, a la derecha tuyo. Ah, pero ese Acá. ahí no vende, ¿no? ¿Sí? No lo sé. No, aquí no Chequéalo, hay. capaz que sí. No, aquí no hay nada. No, No. Vamos a ver, ¿ya encontraste la consola para pedir? no, Ha de ser en el que sigue. Te acompaño, vamos a ver. bueno, no trocaste. No, otra vez me abrió. Si le doy y no hace nada, mira. Ahí está. Ahora sí. Hombre, cuando le pongo el de otra, el traje de la armadura más pesada, se me disparan los latidos, pero hay falta uno más todavía, ¿verdad? Sí. Si quieres, revisa el que sigue, yo reviso este, ya te aviso, para avanzar rápido por las dudas. Aunque creo que es Entro este. con vos. Entro con vos, no pasa nada. Ok. Wow. Bueno, aquí hay puerta acá. Ay, no. Aquí no hay nada. No sé qué será esto. No sé, por ahí para después lo van a habilitar. Ahora, Parece como acá una tampoco no hay báscula. nada. ¿No? Es como una base para hacer experimentos, parece, no sé. Sí. No, acá no es, ¿no? Nada. Entonces va a ser la última. Sí, era la que es celeste. ¿Ya estás? Ya le di. Ya ves que no. Ahora te alcanzo. Así es la última de azul clarito, ¿verdad? Azul celeste. Uy, Sí. está que se oculta Olizar. Oye, no me deja acercarme. Ahí está. Aquí hay consolas, pero te digo, creo que son las que nada más te permite pedir vehículos terrestres. Alguien Ah, me hizo claro. ese comentario una vez. Lo que pasa es que no es la base, ¿entendés? Dice Fleet Manager. Vehicle, pero a mí no me aparece nada, ¿ves? Pero vos la nave ya la tenés acá. A ver.
qué raro, ¿verdad? Pero bueno, sí, creo que es eso que me habían dicho entonces, que sí es para solo vehículos. Oh, mira, una cafetería para y hacer café. No está habilitado. Bueno, a ver. Fresh brew. Hot drinks made for just for you. Ah, te abre la pantalla, pero no te muestra nada. ¿No? ¿Ya viste la navecita que está aquí en la mesa? Se ve bien bonita. ¿Dónde? Aquí en la mesa que está atrás de ti. Mira. Se ve ah, bien. Ah, sí, esto es uno de los adornos nuevos que sacaron ahora hace un par de días. La mía, vos. Entonces están actualizando cosas mientras están laburando. Sin ¿ya que viste? Nos damos cuenta. ¿No quieres un café? Creo que tampoco sirve todavía la máquina del café. No. No. Aparte, si te sirve, ¿para qué? Salís todo drogado de ahí. Bien cafeteado. Salís todo duro para devolver a Bolizar. Sí. Como y vas a quedarte caminando como ese flaco que te pasó a vos, que caminaba, que parecía borracho. Sí. Quedan al cielo que toman café. Sí. Pero bueno, pues yo de acá salgo directamente, así que viajar sí. Tranquilo en la nave. Sí, yo también voy a llegar nada más allá a guardarla y ya también me salgo. Ya son 3 horas, me siento cansadín. Voy a descansar un rato para ver si juego el PlayerUnknown's. ¿Tú no lo juegas ese? No lo tengo. No, para yo ver tengo si... el Ghost Recon Wildlands. Ah, el Wildlands, ese está bueno, sí. Yo sí, tenía el demo nada más. ¿Cuál? Tenía el demo de ese nada más. No, la verdad que ese también necesita una placa buena porque consume. Sí. Sí. ¿Y tu monitor es grande o es pequeño? Yo tengo una tele. Tele, ah. La uso como monitor. Ah, luego las teles tienen mucho input lag y por eso se te atrasa todo, aunque tengas buena tarjeta gráfica. Entonces, ¿ah, sí? Entonces, ¿te quedas ahí? Sí. Sale. Voy a fijar mi destino. ¿Me vas a ver despegar? Dale. Déjame, lo marco, Puerto Olizar, ya está. Se ve bien cuando encienden las... Cuando encienden la nave, se ve bien. Sí. Déjame ver dónde está. El campo. Ahí está, despega. ¡Chao, chango! ¡Nos vemos! Dale. Nos vemos. Que te vaya bien, provecho. Estás acá, no saliste, No, estoy aquí todavía, le estoy apretando, ahí voy ya. ¿Ya salí? Sí, no veo nada, ya desapareció. Ya hice el brinco. ¿Sí? Sí, ya guardarla nada más, ya me voy a salir. Voy a intentar entrar de nuevo a ver a eso, para ver si puede hacer unos cuantos de rec. Y si tarda ya me salgo. Bueno. Bueno, che, te mando un abrazo. Órale, igualmente, cuídate, provecho. Igualmente, gracias, igual. Chao. Chao, chao. Bueno, pues vamos a usar los servicios de aterrizaje de Olizar. Wow, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué se puso loca mi nave? Que me giró así de raro. Creo que me mandó de cabeza ahora. Ahí está. Ah, ya vi mi faro. Está ahí, ¿ven? Ay, es que estoy acostumbrado ahorita a la alfa, que no responde tan rápido y esta se mueve rapidísimo. Y en la otra te pasas porque le das, no responde y de repente pum. Y en esta es súper sensible. Aquí llegamos ahorita de volada. Lástima que me está pasando eso muy seguido, que no me deja seleccionar la nave para comprar o para vender. Mayormente es para comprar. Estoy acá,
Venía muy rápido. Uno, dos y tres. Aterrizo. Entonces voy a intentar jugar ahí un poquito en el Arena Commander. A ver si puedo hacer unos poquitos de Rex para retar una nave así más grande que la mía. Estaría bien una Cutlass o una de esas. Bueno, la Cutlass ya la conozco, que la tiene un otro suscriptor, pero ahorita vemos, ahí estaría bien. Una diferente. Uy, esa qué chiquita que es. ¿Qué nave es esta? Qué chiquito está esto. Ya me subí. Uf, y ya la estrellé. No es la primera vez que agarro uno de esos y ya lo hice calabaza. Bueno. Eso estuvo bueno. Pero bueno, ya ahí lo voy a dejar. Y me voy a pasar a la otra sección del juego. A las carreras. ¿Cómo se llama? Arena Commander. A ver si no tarda mucho en cambiarme. Estoy viendo la repetición aquí. Bueno, como ya sale con retraso, como ya saben. Estoy viendo ahorita, estoy bajándome de la nave para ver cómo estrello la cosita esa. Ups. A ver, ahí voy. Dije, qué nave tan chiquita, dije cuando la vi. Uy, está bien bonita. Es como las de Star Wars. Pero mucho más padre, la verdad. Y ahí me fui derecho. No, me la aceleré un poquito para ver qué hacía y sí, me estrellé. Bueno. Ah, quiero checar algo también en mi hangar. Porque hace un rato según compré un bichito para un acuario, pero yo que me acuerdo en mi hangar no tengo acuario. Acuario aquí. Ya no me acuerdo ni cómo aparecer las naves aquí. Sí, ¿no? No me acuerdo. Bueno, pero según esto que tenía yo un acuario, bueno, que era para un acuario y me dejó comprarla, supongo que es porque tengo el acuario. Yo no veo ningún acuario aquí. Pero bueno, este es mi hangar, ¿eh? Es el hangar que viene con el kit de la Aurora, o me imagino que el del Mustang es igual. Pero no me deja hacer nada ahora. Antes me acuerdo que esa puerta me la dejaba abrir. Pues así era, ¿no? No me acuerdo qué tipo es el vehículo. O sea, mi nave, pues. Creo que es 1-2, a ver. Este es 4.
Seleccionar la nave. Mustang. No me deja seleccionar nada. Mustang Aurora, no me deja. Demian se ha salido, apenas salió. Uy, ya se me cubrió esto o qué. Ahora ya no veo los puntitos estos, ¿dónde estaban? Ship. Select ship. Alpha. Aurora. Pues no me deja. Bueno, ya. Bueno, vámonos al otro lugar. Es que no me acuerdo cómo se hace eso. Como casi nunca entro aquí. Pero bueno, vamos a cambiarnos. Sí. Arena Commander. Que me puede echar aunque sea un combatito, ¿no? A ver el Battle Royale, que es el primero. A ver si no tarda en cargar y a ver si hay gente jugando. Que hay que esperar dos jugadores, pues voy a esperar un ratito y así no, termino la, el stream ahí. Hay que esperar un ratito. A ver qué onda. Selected. Trap selected.